es cuando puede volver otra vez, ¿no? Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco, blanco, blanco. Esta noche queremos llevaros a revivir una experiencia impresionante. Comenzó como todas estas cosas, de forma casual. Pero poco a poco, las casualidades eran demasiadas. Y muchas las personas que se unían a esta extraña experiencia. Con el paso del tiempo, la experiencia fue tomando forma. Fuerza. Cuerpo. La historia se fue desvelando. Y la historia era la historia de un personaje único. Jesús de Nazaret. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, José Antonio Campaña, os queremos relatar una experiencia única. El contacto con otro tiempo, con otros seres que vivieron al lado de Jesús de Nazaret. 351-1180, nuestro teléfono, ya lo sabéis. Y solo nos queda saludar a nuestro invitado. Hay más por aquí, pero estarán en silencio. Don José Antonio Campaña, ¿cómo está usted? Hola, Miguel. Buenas noches. ¿Qué ganas tenía de verte por aquí? Yo también tenía ganas de verte aquí, de charlar contigo. Y qué placer que estés aquí con nosotros. ¿Cómo un señor como tú? ¿Puedo decir que eres lo que eres? Sí. ¿Publicista? Bueno, bien. Que no es que sean muy serios, pero bueno, son serios. Es que he trabajado mucho tiempo en radio. Bueno, eso tampoco quiere decir que sea muy serio. Bien, menos mal que lo has dicho tú. Claro, realizador también. También. Yo me apunto a todos los... ¿Publicidad? A todos los bombardeos, sí. Y de repente te metes a escribir un libro, se llama Las Semillas de Cristo, una historia que nos transporta a la Palestina del siglo I, editado por, primero, finalista del Premio Hermética, sí. Editado por Robin Book, además que está haciendo un boom por ahí, ¿verdad? Está marchando bien, sí. Para mi asombro y sorpresa. Pero bueno, esta historia va de asombro y de sorpresa. Ya, ¿por qué antes tú vienes del mundo de los ovnis? Sí, yo desde los tiempos de Aleph, del grupo Aleph, de los años 70, empecé con Enrique Vicente, con gente tan maravillosa como Enrique Vicente, pues siempre me han interesado estos temas, me he dedicado a la investigación ovni, pero la verdad es que nunca he tenido un contacto con el mundo de la espiritualidad, o lo que ahora se llama espiritualidad. La verdad es que no intentaba escribir ningún libro. ¿No? No, esto ha sido casi sin querer. Eso ha sido casi sin querer. En el mundo de los ovnis, ibas a esos contactos, como decíamos todos, pero... Bueno, tú sabes que yo he tenido también un programa de radio durante bastante tiempo. Aunque digamos que nunca me he dedicado de forma profesional a vivir del tema ovni, ¿no? Pero sí he hecho mucha investigación, sobre todo investigación de casos de abducción. He trabajado con Antonio Rivera, hemos escrito cosas juntos. Pero bueno, siempre como un flanker, ¿no? Pero de cualquier forma, pues me gustaba estar así, ¿no? Porque eso me permitía ser muy libre a la hora de expresar las cosas. Ya. ¿Y has vivido más experiencia? ¿Has visto eso en un ovni? ¿Está en contacto con seres extraterrestres? Yo he hecho de todo. Cuando se entran los casos de abducción, también es un mundo lleno de sorpresas. Es un mundo lleno de sorpresas. Estuve durante mucho tiempo trabajando uno de los casos más interesantes, que fue el caso de Julio C. La investigación duró 3 o 4 años. Intervino muy poca gente de la farándula. Eran todos psicólogos, psiquiatras. Un personaje que iba por ahí cazando, de repente lo abdujeron. Incluso François Luans, que era de la Agencia Espacial Europea. Hicimos un trabajo como muy bonito. Y bueno, pues a través de contactados, yo sí contactaba con supuestos seres extraterrestres. Yo esto me iba muy en secreto y después resulta que un día llegué al aeropuerto de Nueva York y nada más abrir la puerta, resulta que me encontré un libro que ponía Channeling y los americanos. Ya lo habían publicado hace mucho tiempo. Estas cosas pasan. Suelen pasar. De eso hace bastante tiempo, ¿verdad? De todo esto. Pues sí, esto fue sobre los años 80. ¿Y en todo ese tiempo cuál ha sido la experiencia, aparte de esa que relatas en el libro, que es absolutamente apabullante, que más te ha llamado la atención?
¿Te refieres a la experiencia? No, aparte de la experiencia. Aparte de la experiencia. Es que la verdad es que yo corté con los ovnis porque me di cuenta que los supuestos ufonautas me estaban tomando el pelo. Y a partir de ahí, pues no quise seguir. Porque vi que era todo un montaje preparado por alguien. ¿Preparado por alguien? Sí. Bueno, está nuestro invitado. Las Semillas de Cristo, ese libro que esta noche queremos regalar, sortear entre toda la gente que nos llame. Repetimos el teléfono, 905-11-80-80, por si queréis llamar, o toda la gente que está en el chat, con saludos para todos ellos. Y atentos, vamos a contarles una historia increíble, increíble, sorprendente, pero dicen que tiene mucha, mucha amiga por ahí. Después de esa primera introducción, vamos ya con ella para empezar a ponernos un poco en situación. Estos son un apasionante relato del lado oscuro de la vida de Jesús de Nazaret. Surgió de una serie de extrañas experiencias vividas por un grupo de personas que no se conocían entre sí. Poco a poco y de forma mágica se fue hilando una historia, una extraña y fascinante historia, la de la vida de Jesús. Nuestro invitado formó parte de toda esta extraña vivencia. Él será quien nos lo explique. Escuchemos. Y antes, José Antonio, de empezar a preguntarte cosas, te lo decía, micrófono cerrado, pero luego quiero que lo sepan nuestros oyentes. ¿Os ha pasado cosas raras con escribir un libro? Porque nosotros teníamos este programa preparado hace un mes, que más o menos lo íbamos a hacer, ¿verdad, José Antonio? Yo podría escribir un libro sobre la redacción del libro. Curioso. Yo te cuento, te lo decía un poquito hace un momento, ¿no? De repente teníamos el guión escrito hace un montón de tiempo, como hace un mes, totalmente todo preparado, yo llego aquí tan contento, todo estaba listo, y de repente empezamos a buscar, no hay guión, no hay músicas preparadas, no hay nada, ninguna grabación, Enrique Marrón, nuestro locutor nuevo, todavía ha desaparecido. En 5 minutos hemos tenido que improvisar todo de nuevo. Y bueno, esas cosas pasan cuando has estado... Yo no me río, ¿sabes? Hay gente que se ríe, ¿no? Yo no me río, casi me da un ataque al corazón por hacerlo y todo tan rápido. ¿Saben esas cosas? Sí ocurren cosas extrañas, o por lo menos cosas no previstas, pero que después tienen mucha gracia. Son mucho más interesantes hacerlas así. ¿Sí? Porque siempre son sorprendentes. Una de las cosas que ocurría, bueno, con la gente que yo me iba encontrando, quizá hay que poner a los oyentes un poco al tanto del asunto, era gente que yo me encontraba totalmente al azar. ¿Gente que no se conocía entre ellos? Entre ellos, y además muchos de ellos que nada tenían que ver con la espiritualidad. Esto es muy curioso. Es lo que realmente más me sorprendió. Es decir, gente que canaliza y que tiene experiencias, supuestas experiencias, pues hay muchas. Pero gente menor de 25 años, casi todos agnósticos, no creyentes, que no les interese para nada la figura del personaje, y que de forma espontánea caigan en un estado que no es trance. Desde luego no es trance, no tiene nada que ver con los trances hipnóticos. No es que lo diga yo. Es que distintos expertos, psicólogos, expertos en regresiones, lo han visto e incluso lo han experimentado y no dan crédito a lo que está ocurriendo. Porque lo más curioso es que aquí no pierden la conciencia. Simplemente reviven una historia. Ya, espera, pero vamos por partes. ¿Cómo surge todo este asunto? Antes de que cuentes, ¿qué es lo que ocurre? ¿Tú estabas en Jerusalén, quizás? No. Yo, como conozco a mucha gente, pues un amigo mío un día me llevó a un restaurante vegetariano. Yo no soy vegetariano en absoluto. Ajá. Pero me llevó a un restaurante vegetariano. Y ahí me presentó a una chica que me dijo, tengo muchas ganas que conozcas a esta mujer. Una muchacha joven, a la que llamáramos Miriam. Bueno, esta chica tenía recuerdos espontáneos de un personaje evangélico, concretamente María Magdalena. Entonces, ella me dijo si sabía meditar, yo le dije que no, que nunca había meditado en mi vida, porque lo mío era otra cosa, no tenía nada que ver con la espiritualidad. Y bueno, me llevó a la casa del campo, allí pues me relajé, ella se relajó, y empezó a contarme con una gran emoción, una gran carga emocional, una serie de episodios relacionados con la vida de Cristo. A mí me sorprendió no el hecho en sí, sino lo que contaba, es decir, normalmente la gente que canaliza o así suele contar cosas que un amigo mío que se llama Carlos Matensal, que es muy divertido, dice lo de la India y el Corte Inglés, que es una mezcla de espiritualidad light de yoga con bases del cristianismo, que bueno, se lo podemos contar todo. Pero a mí me sorprendía mucho lo que contaba esta chica, porque yo conocía bastante bien la historia hebrea.
Siempre me ha atraído bastante la historia hebrea. Y el personaje también me ha atraído. ¿El personaje de Jesús? Sí, pero no, digamos que estaba obnubilado con él. Me atraía porque lo encontraba un personaje muy coherente. O sea, para mí fue un hombre, ante todo, que llegó hasta sus últimas consecuencias lo que pensaba y lo que creía. Creo que eso es una forma de cambiar el mundo. Creo que no hay otra. Entonces, me atraía mucho el personaje. Y bueno, yo conocía bien la historia hebrea. Entonces esta chica empezó a contarme algo que es muy difícil de saber, que era la extraña situación política que había en la Jerusalén de los tiempos de Cristo, en un desbarajuste de no te menees. Había un poder totalmente repartido, por primera vez se había divinizado a un emperador, existían muchísimos problemas políticos, César Augusto era muy listo, había dividido a los judíos, había dividido el trono de Herodes el Grande entre tres impresentables, que eran sus hijos, y bueno, había sido muy listo. Y había hecho que Judea, concretamente el templo, fuera directamente dirigido por Roma, a través del sumo sacerdote. Uh-huh. Con lo cual siempre tenía en su poder a todos los judíos a través del templo. Entonces, claro, estas cosas no bueno, eran lógicas que me las contara una supuesta canalizada, porque en aquel momento creí que esta chica tenía canalizaciones. Después me di cuenta que lo que ella tenía no tenía nada que ver con las supuestas canalizaciones, ni con una regresión espontánea. Era otra cosa, era otra cosa. Entonces, a mí me empezó a interesar mucho el caso, desde un punto de vista de investigador. Pero yo no he oído mucho en todos estos temas, Miguel, pero la gente lo cubre mucho, pero investiga muy poco. Y en todos estos temas es necesario tener siempre los pies en el suelo. Yo quiero dejar muy claro ante la audiencia y ante ti que, como dice mi maestro, que es Jesús de Nazaret, yo pienso que cada rabino tiene su propio método y cada discípulo tiene la obligación de buscar su propia vía. Para mí eso es la espiritualidad. Entonces, quiero decir con esto que no estoy adscrito a ningún movimiento religioso ni a ninguna corriente filosófica. Yo soy un investigador que me he encontrado con esto. Obviamente, de todo este trabajo que ahora voy a pasar a relatar, pues yo he obtenido mis conclusiones técnicas, científicas, documentales y, por supuesto, místicas y religiosas, que mías son. Y si alguien quiere preguntármelas, pues yo a lo mejor se las cuento. Pero bueno, yo ante todo me he mantenido aquí con los pies en el suelo, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo vi que esta chica me contaba una serie de cosas que tenía una grandeza tremenda. Me explicaba muchas cosas de los evangelios que yo no entendía, que había leído y que eran puntos ocultos, que no quedan lo suficientemente claros y que no tienen nada que ver con lo que nos han contado. Por ejemplo, la fría recepción que hace Jesús de Nazaret a su madre en las bodas de Caná, que le dice que hay entre tú y yo, mujer, que es muy fuerte, es la entrada. Una serie de elementos políticos que intervienen en la historia que tienen que ver muy poco con lo que se nos ha contado. Por otro lado, bueno, yo estaba bastante bien documentado sobre una serie de autores como son Anne Belin, Sutcliffe, Schoenfield, que bueno, pueden ser más parciales o menos parciales, pero que han hecho un magnífico trabajo de investigación. Y hay una serie de cosas que me extrañaban mucho lo que me contaba esta mujer. Entonces, como yo conocía a su familia, nos llevábamos muy bien, le dije, Miriam, vámonos a Jerusalén tú y yo, a ver qué pasa. Yo sabía, la verdad que jugué bastante sucio, porque yo ya tenía, a través de una amiga mía que es estilista y que tampoco nada mística, sabía que en Jerusalén se producían cosas extrañas, regresiones espontáneas. Y voy a contar el caso porque es interesante. Esta chica, una amiga mía estilista, bueno, pues que se separó y se fue a vivir con un judío. Se fueron a un kibbutz a plantar coliflores en favor del sionismo y ahí estuvieron un tiempo, se lo pasaron muy bien. Entonces, bueno, pues su pareja era un judío de los de Measharim, de los de Tira Buzón, los que realmente son ortodoxos. Entonces, pues esta chica, lógicamente, no estaba en Israel por nada que tuviera que ver con Jesús de Nazaret. Y un día, pues yendo a Jerusalén, ella me contó, me lo dijo en un rodaje, me dijo, esto no se lo cuentes a nadie, te lo cuento a ti porque sé que te interesa el tema. Pero le ocurrió una cosa extrañísima, dice que al doblar una esquina, más o menos me contó por dónde, debía ser cerca de la Vía Dolorosa. Pues entonces, ella dobló una esquina y de pronto vio cómo salía de una puerta que había enfrente un hombre joven con un madero, al cual se acercaba una multitud, empezaba a pegarle, empezó a insultarle, y ella se sintió en ese momento, como vestida de romana. Pegó un grito, lógicamente, a su pareja que era judía, no le dijo nada. Él se acabó el asunto y me lo contó a mí. Yo también tenía conocimientos de lo del doctor Barel, que probablemente tú lo conozcas, que es un psiquiatra judío, que se dedica a estudiar gran cantidad de casos de regresiones espontáneas que se producen cuando la gente va a Jerusalén. Yo hace poco vi un programa suyo y creí que iba a ser mucho más tajante con respecto al asunto. Dijo que no, es que en Jerusalén pasan cosas muy raras, es decir, tampoco condenó el hecho. Lo que quiero decir es que no es una experiencia única y exclusiva. He comenzado un poco la historia. Tú ibas con Miriam a Jerusalén, ella caía en trance, sí. Y se sentía, es como si pasara, fuera atrás en el tiempo, como si pasara. No,
Mira, esto fue en el Santo Sepulcro. Yo la llevaba por muchos sitios. Esta chica no sabía inglés y no sabía dónde estaba. Yo conocía bastante bien Jerusalén. Entonces la llevaba por sitios donde Cristo había sufrido. Entonces yo notaba que cada vez que pasaba por algún sitio especial se ponía los nervios. Y una de estas pues la llevaba al Santo Sepulcro. Yo no sé si todos están en el Santo Sepulcro, pero no hace cualquier cosa menos el Santo Sepulcro. Cuando entras ahí, dices, esto es una pequeña iglesia. Yo no sabía ni dónde estaba. Entonces nada más entrar, está la piedra de la unción que está en el vestíbulo. Ella fue muy curiosa. Iba muy contenta, mirando aquello, bajó la cabeza, y cuando levantó la cabeza ya era otra. Entonces me miró y me dijo, aquí pusieron a mi rabí. ¿A mi rabí? A mi rabí. Sí, ella hablaba del rabí, ella hablaba del maestro, hablaba de mi rabí. Entonces ella tuvo como una especie de éxtasis espontáneo, empezó a llorar, yo la levanté, la llevé hacia una columna, le dije, mira Miriam, te voy a dejar aquí, al lado de la columna, porque por esto detienen. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ella lo pasó fatal. Yo empecé a preocuparme porque llevaba ya 10 minutos mirando al infinito, no reaccionaba. Y cuando salimos de allí, cuando conseguí reaccionar, me dijo, lo he recordado todo, lo he visto todo. Fuimos a la puerta de Jaffa, que está ahí al lado, nos sentamos en un cafetín, nos pedimos un par de infusiones, nos las tomamos, pero nos las podíamos haber echado por la cabeza sin ningún problema, porque estábamos nerviosísimos. Y ella me contó una historia que era el mensaje de Cristo muerto a María Magdalena en la cruz. Claro, a mí me sorprendió muchísimo, porque aquello era de una grandeza absoluta, lo que estaba contando. Era maravilloso. Es una de las páginas más importantes de este libro. Que escrito, más bien que compilado, o que transcrito. Porque tampoco quiero ser soberbio. Realmente lo que he hecho ha sido transcribir lo que más de 60 personas que no se conocían entre sí, que esto es lo importante, me han contado. Como si fueran las piezas de un puzzle. Entonces, cuando salimos de aquello, ella me dijo, estaba todavía en un estado extraño, me dijo, yo sé que vas a recibir mucha más información de la vida oculta de Cristo, que te va a llegar a través de una serie de personas que tú no conoces, para que no dudes. Bueno, yo lo dejé ahí. Entonces, pues, volvimos a Madrid, durante un tiempo no ocurrió nada, hasta que empezó el desfile. Entonces, toda una serie de gente que yo no conocía de nada empezó a aparecer en mi vida, y por azar, en cuanto me vieron ahí, pues tenían una extraña experiencia. No era un trance hipnótico, no era una regresión, simplemente cerraban los ojos y veían un episodio de la vida de Cristo. A veces estas personas tenían los mismos recuerdos, es decir, los mismos recuerdos del personaje evangélico, y lo más sorprendente de todo es que me contaban absolutamente lo mismo. Lo curioso, José Antonio, es que a mí me han contado, tengo datos desde atrás, porque estoy siguiendo hace tiempo tu investigación, o vuestra investigación, sí. Es que la gente, gran parte de esas historias ocurrieron en tu casa. La gente llega a tu casa, sí. En un momento, te decía si era en un sitio determinado, pero parece ser que en toda la casa, o están en tu presencia, y de repente caen en trance, o... No, pero no solo en mi casa. Es en los sitios más insospechados, o sea, trances de estos se han producido yendo a, aunque suene un poco a risa, a buscar comida en un restaurante chino, y cosas por el estilo. O en el cañón del río Lobos. ¿Sí? Cosas por el estilo. No, solamente en un punto determinado. No, es solamente en mi casa. Es en muchos sitios, Y le ha pasado a gente, no vamos a decir nombres, pero bueno, gente... Sí, podemos decir nombres, ¿sí? Ningún problema porque... ¿Gente muy metida en estos temas? No, ya te digo que más del 50% es gente menor de 25 años, sin ninguna inclinación por los temas místicos, con ningún conocimiento de los temas evangélicos, vamos, ya. Te pueden confundir a Barrabás con Caifás sin ningún problema, a nivel consciente. Pero ellos lo que hacen es revivir, claro, hay que verlo, o hay que oírlo. Tienen que ellos reviven muy emocionalmente una situación como si ellos fueran los protagonistas. Ya. La sensación emocional es muy fuerte, lloran, ríen, sufren. Ellos no es que sean la reencarnación de tal o cual personaje, Dios no lo quiera. Sino que sí, se meten en la onda y reviven. Yo mira, cuando empecé a estudiar todo esto, yo al principio estaba francamente atónito. Y hasta muy avanzado el libro, en el sentido de la compilación que he hecho, yo no sabía qué estaba pasando allí. Hasta que la propia historia me contó lo que había ocurrido. El secreto estaba en lo que ocurrió en el Gólgota, en lo ocurrido en la cruz. Eso es el gran secreto. Ahí es donde se entiende qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo a la humanidad? La gente se plantea por qué en un mundo cada vez más materialista y más positivista, de pronto se produce un despertar de la humanidad de estas características. Nadie lo entiende. Si a los habitantes del Londres marxista de principios de siglo les hubieran dicho que la obra que iba a triunfar en los escenarios de la City se llamaba Jesucristo Superstar y que iban a hacer de ese personaje, el líder emblemático, la juventud de los años
70 y 80 no se lo hubieran creído. Se está produciendo una auténtica Jesusmanía. Llevamos ya bastante tiempo así. Y para mí, lo que yo he hallado explica muchas cosas. Muchas cosas del pasado del hombre, del futuro del hombre y del presente del hombre. Por lo que contaba la gente que tenía estas experiencias, los personajes más cercanos a él, esto ya Ambelán y otra serie de investigadores lo cuentan. Uh-huh. Es como si él hubiera, si no propiciado esa situación, se lo hubiera favorecido. La de la crucifixión, y sobre todo tener alrededor a una serie de personajes. Lo que hace en la cruz realmente es inseminar, fecundar, injertar, transferir su espíritu al hombre. Cosa que por otro lado coincide bastante con lo que nos han contado en las cartas de Pedro y en las cartas de Pablo, que son, digamos, los documentos más primitivos de la primitiva iglesia. Lo que hace la cruz realmente es transferir su propio espíritu al hombre. ¿Para qué? Pues para darle una información de carácter genético espiritual que durante 2000 años, y esta es mi conclusión, se ha ido desarrollando larvadamente en nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es pura genética, espiritual, pero genética, hombre, no quiero decir que existan 23 pares de cromosomas espirituales o una burrada de estas características. Es energético. Creo que tiene que ver bastante con lo que los hindúes definen como la kundalini. Entonces, cuando esa energía se activa o se despierta, lo que hace es inseminar a los que hay alrededor. Y de alguna forma traspasa esa información o les hace revivir esa información. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues que durante estos 2000 años esa información, esa genética espiritual, habría ido aumentando, multiplicándose en el hombre. De tal forma que ahora, 2000 años después de su muerte, de una forma espontánea, estaríamos adquiriendo un umbral a partir del cual esas capacidades espirituales heredadas de él, y explicables totalmente su transmisión por la ley de Mendel, están apareciendo entre nosotros. Dos y media, nos están llamando algunos apóstoles de Jesucristo, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser. Bueno, el otro día estábamos, hace dos días, el sábado y viernes, estábamos en Tenerife con unos amigos que nos llegaban desde Las Palmas. Y era curioso, pues nos contaban que a través de esa energía se habían visto, yo no sé cómo decirlo, sintonizados con personajes que estaban en la vida de Jesús o muy cercanos a la vida de Jesús y que habían entendido un poco lo que estaba pasando. Mira, mi amiga Arancha Goñi, que sabe esto mucho, habla de sintonización arquetípica, sí. Lo cual está muy bien porque colocar etiqueta siempre nos tranquiliza mucho. No es tal sintonización. Está bien explicado, pero no es que sintonices con nada, porque siempre sintonizar es lanzar una onda y sintonizar algo. Ah. O captar algo con una antena. No, no, esto no está fuera. Está dentro. Esto está dentro. El gran descubrimiento es que está dentro. ¿Está más dentro de todos? Dentro de todos nosotros. O sea, cualquier persona... Cualquier persona puede tener esa experiencia. Lo que sí existe, por supuesto, son personas que tienen más carga energética o tienen esa capacidad más desarrollada. Disculpe un segundito. Hemos quedado con José Antonio Campaña, se lo cuento a nuestros oyentes, que dentro de poco vamos a hacer un segundo programa, incluso tratando de llevar aquí en directo, en el programa, llevar esa práctica para la gente. Hombre, yo lo que sí te puedo asegurar es que lo que sí te puedo traer es una de las experiencias para que la gente escuche, por lo menos el nivel emocional al que se produce esto, porque es que hasta que no lo sientes, hasta que no lo vives, no te das cuenta de lo que estás hablando. Ya. No tiene nada que ver con las típicas historias de canalizados vistas desde fuera, que son películas que desde fuera. No, no. Aquí los protagonistas integran en sí mismo la historia. Es como si esa vivencia lo hubieran tenido. Es como si genéticamente el sentimiento se pudiera transmitir y revivir. Antes de hablar con algunos de las personas que han vivido esas experiencias, preguntarte lo que decía ahí. ¿Puede ser? O sea, ¿qué pruebas tienes tú de que eso es cierto y no es una historia que tú te has montado? Porque querías escribir un libro para ganarte hacia un premio, ha sido finalista, para vender muchos libros y para que te trajeran a programas de radio y que se te viera de nuevo la cara. O para ganar pelas con un libro. Hombre, yo es que conozco formas mejores de ganar pelas que escribir un libro. Esa es la entrada. Después también tiene posiblemente. Desgraciadamente para las autores españoles, desgraciadamente. El que no es un montaje de la prueba es que yo en algunas de estas experiencias ni siquiera he participado. Es decir, esto no se produce siempre que estoy adelante. Y por otro lado, pues hay toda una serie de gente, estoy hablando de más de 60 personas, porque pueden corroborarlo, y algunas de ellas pues son expertos en estos temas. Por otro lado, las cosas que se planteaban, tú antes hablabas de cosas sorprendentes y tal, que ocurren con respecto a esto. Bueno, han ocurrido cosas muy sorprendentes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Aparte de perdérselos a nosotros los guiones y que no aparezcan los... Pues por ejemplo, que con estos temas hay que tener cuidado porque no solamente se producen vivencias de la época de Cristo. Muchas veces se producen sanaciones espontáneas en el buen sentido del término. ¿Sanaciones espontáneas? Sí, me estoy refiriendo a la cosa psiquiátrica. Mira, una vez llegó una señora
que era una señora de 50 y tantos años, vino a través de una magnífica persona que vino a través de un amigo, como tantas otros han llegado. Y bueno, quería tener la experiencia. Entonces, pues nada, pues instantáneamente entró. De pronto dijo que estaba en un monte con olivos y dije, yo, hombre, mira qué bien. A la primera y sin anestesia. Y de pronto me dijo, no, estoy en el Monte de los Olivos. Estoy en las caballerizas de Boadilla del Monte. Tengo 4 años. Y mi padre, que es alcohólico, me está pegando una paliza de muerte. Esta mujer estuvo contando lo que fue toda su vida. De traumas. Y que no tenía nada que ver con la vida de niño. No tenía nada que ver. Hasta los 50 años. Entonces se dio cuenta que odiaba a su marido, al pobre marido, que quería mucho porque proyectaba la imagen del padre. Y después ya sí tuvo la experiencia. Con esto quiero decir que no solamente es una cuestión de la historia de Cristo, sino que se producen muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Fue una cosa surrealista porque yo me acuerdo que cogí el móvil, llamó al psiquiatra y le dijo, oye, mira, he visto yo sola en 1 hora y media lo que tú no me has enseñado en 15 años. Y el psiquiatra le decía, hombre, Carmen, no me dejes que nos podemos ayudar los dos mucho. Entonces, ya te digo, la cosa es surrealista. De cualquier forma, ha habido mucha gente agnóstica, que era totalmente agnóstica, que llegaba y se quedaba asombrada porque tenía una experiencia e incluso no quería contarlo, eran menores, no quería contárselo a sus padres porque aquello era un follón contar una cosa de estas características. Pero por otro lado, es que es certeza absoluta. Mira, yo te voy a contar una cosa que es muy sorprendente. Yo soy un zote para estas cosas, absolutamente veo nada. Es decir, yo de gurú, pues no tengo nada, ya veo la pinta que tengo, de gurú. Dios quiera que se acaben ya los gurús, porque está bien de los gurús. Nunca solucionan nada. Pero bueno, el asunto es que mucha gente que viene por casa, o que me conoce, que tiene estas experiencias, a mí me reconoce como uno de los personajes. Concretamente con Simón de Betanía, que es uno de los personajes evangélicos, muy amiguete de Jesús de Nazaret, que es quien intenta todo el rato que consiga el poder y él pues, siempre le toma el pelo y no quiere conseguirlo, porque él viene a otra cosa. Pero bueno, el asunto es que mucha gente coincidía. Entonces, bueno, pues un día aparece una chica canaria, por la tarde, no nos conocíamos de nada, llega, tiene la experiencia, concretamente se mete en el Gólgota, que lo pasan fatal cuando llega el momento de la crucifixión, ya lo escucharán los oyentes, una cosa muy dramática. Y ella, pues que no sabía en absoluto cuál era mi personaje, empieza a describir lo que es aquello, describe a las mujeres que suben a la cruz, describe a Simón, que es quien paga a los legionarios, que tenía pelas para que le dejen subir, y empezó a sufrir muchísimo, hasta tal punto de que yo vi que sufría mucho y la cogí de la mano. Y en el momento en que le cogí de la mano me dijo, ese eres tú. Solamente por el contacto. Es decir, a esos niveles es certeza absoluta. No puede haber ni fabulación inconsciente, porque hay toda una serie de gente que no se conoce, pero que no se conocen aún, que coinciden totalmente en lo que cuentan. Y por otro lado, yo tampoco puedo proyectarles nada, porque en este sentido yo he sido muy honesto. Yo no he querido investigar ni documentarme, y tengo aquí 150 páginas de documentación hechos al libro pasado, que demuestran que gran parte de las cosas que ellos cuentan, me estoy refiriendo a cosas tan concretas como un tatuaje egipcio que Jesús de Nazaret llevaba en su pecho, y del que se tiene muy poco conocimiento, solamente aparece en el Talmud. ¿Un tatuaje egipcio que Jesús llevaba? Sí, aparece en el Talmud. Yo lo he encontrado en el Talmud. Ya. Bueno, pues esto mismo lo describían. Entonces, malamente, tú puedes proyectar una información que desconoces. Yo en ese sentido he sido muy cauta, pues ten en cuenta que vengo del tema ufológico y me conozco muy bien el asunto. ¿Me permites que hable con uno de los testigos? Claro. Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pilar Molina. Estás nerviosa, ¿no? Ahora ya no bailas, ¿eh? Ahora ya no voy. Yo cada vez que se toca este tema llega tan dentro, ¿sabes? Sí. Que... ¿Tú eres, estás nuevamente en tu casa, decías antes, eres esteticien? Sí. ¿Y cómo encontraste esta historia de José Antonio? ¿Cómo te metiste en este asunto? Bueno, pues ya verás tú, tengo una amiga y un buen día pues estuvimos hablando sobre la figura del maestro. ¿Qué me parecía a mí? ¿Qué sentía yo? ¿Que si me atraía a la figura de Jesús? Y entonces... Pues mira, se me nubla, siempre que hablo de Jesús, salen las lágrimas. No puedo evitar. Porque así eres una persona muy religiosa, muy... No soy practicante. No. O sea, yo lo que creo, de siempre, desde pequeña, ha sido en el Padre, y luego en Jesús, ¿sabes? Esas dos figuras para mí han sido como... muy importante. ¿Y cómo conectas con José Antonio? Bueno, pues a través de esta otra amiga que me dice, pues mira, yo tengo un amigo, dice que yo me ha pasado, he ido a su casa,
Dice, y chica, no sé qué pasa, que hemos puesto a hablar de la vida de Jesús y he caído como en una éxtasis o... La verdad que me he metido en la vida de Jesús en el año 33 y me vi en la cruz y mira, me vi como María Magdalena. Y entonces, pues nada, digo, pues yo no sé, yo es que tengo una atracción especial, especial hacia Jesús, y es como si fuera algo mío. Y siento un amor por él, y pero es que a la vez que ese amor es como si quisiera estar en aquel momento y protegerle. O sea, y digo, ya. Pues mira, ven y vamos a ver qué pasa. ¿Y fuiste a casa de José Antonio? Y fui a casa de José Antonio. ¿Y qué pasó? Pues que se echaron a comer croquetas, eso antes todo. ¿Por qué en mi casa? Porque en mi casa muy bien, Matisse, porque, ¿no? Sí, el ambiente sí. Místico siempre se celebra con sangría y con croquetas. Claro. Eso se muy bien, sí. Eso es importante decirlo, ¿sabes? Se cena, se come, se charla, y luego, pues mira, nos sentamos, y entonces José Antonio, pues, bueno, ¿y tú qué? Pues lo mismo, ¿no? ¿Qué sentía yo por la figura del maestro, de Jesús? Y entonces empecé más o menos también lo que le conté a mi amiga. Total, dice, ¿y tú quieres, a ver, qué pasa contigo? A ver, ¿qué? Digo, ay, pues sí, me encantará, porque así saldré de dudas, que es lo que yo siempre he llevado desde niña, ¿sabes? Un amor es muy especial. Y además, nunca jamás me sentía sola, ¿sabes? Aunque estuviera sola, yo nunca me sentía sola. Total, que bueno, pues nos dio por rezar un Padre Nuestro. Y de momento me relajo y empiezo como si estuviera viendo una película, pero yo, uno de los personajes. Entonces, ¿y tú eres consciente? Es decir, ¿estabas mira, dentro de la película y luego te... Tengo un niño que tengo. Sí. El niño por allí, que aquel día le dio por chillar y por... Hacía aire, estaba lloviendo. Bueno, yo estaba sintiendo todo aquello, o sea, pero yo no podía salir de aquello. Y, era increíble, o sea, era como si estuvieran dos sitios a la vez, o sea, consciente total, ya. Consciente total. Hay que explicar quizá, Miguel, que es algo que ellos no controlan. Incluso intentan controlarlo. Hay algunos que les fastidia incluso estar diciendo lo que están diciendo, ya. Pero no pueden controlarlo. Es algo que les sale y les controla a ellos. Qué curioso. ¿Quién era su pilar? ¿Qué personaje entrabas? Bueno, mira, yo cuando yo me vi en aquella casa y tal, y yo decía, no puede ser. Yo no sé, no, o sea, claro, yo no sé ese personaje, es que te asusta, ¿no? Te asusta. Y cuando entonces vi, se abre, bueno, la puerta, no, o sea, no era porque no hay puerta, es como una tela de saco, una tela. ¿Qué tenías en tu casa? ¿O eso físico? No, está hablando de lo que ya... De lo que a mí me pasó ya. La primera vez. Somos humildes, pero no tanto. Yo estaba llorando. Igual tenías preparado eso allí. No, que tienes un sitio muy especial. ¿Perdón? No, me habían dicho que tenía un sitio muy especial donde ocurría eso, por eso pensé que esa tela estaba ahí. No. Es que me estoy hablando de lo que me estaba ocurriendo, estaba viendo. Uh-huh. Una película, pero que yo era una de las que participaba. Bueno. Breve, porque tenemos más historias que nos cuentes. Sí, claro. Sí. Pues mira, yo me estaba viendo como María. ¿Como María? María, la madre de Jesús. Pero yo decía, yo no, yo soy la vecina que he venido a ver el crucero. Pero así... Digo, que no puede ser. Y entonces se abre la puerta y aparece Jesús. Y dice, madre. Y yo, pues entre mi consciente y mi inconsciente, yo decía, Dios mío, pero ¿hasta dónde he llegado, no? ¿Qué es esto? Y bueno, pues fue así, y te puedo hablar de otras como tres o cuatro. Ya, rápidamente, ellas lloran y gritan y patalean. Muchísimo, ella sufrió. Ella, una de las cosas que... presentió con la crucifixión. Entonces es precisamente de eso, de lo que te estaba contando, que es muy fuerte, que la despedida entre Jesús y María. El punto es que no solamente ella cuenta esto, sino que hay varias personas que tienen esas mismas vivencias. Eso voy a preguntar. Y ellas... que no se conocen y cuentan exactamente lo mismo. Y ella siempre que entra en el papel de María, de la Virgen. Pero no solamente vuelven al momento de Cristo, ¿eh? Esto es importante saberlo. La gente suele tener vueltas atrás, flashbacks, al Zeptepi, es decir, al primer... tiempo de los egipcios, uh-huh. El primero Osiris, a tiempo de Abraham, a tiempo de Moisés y a tiempos posteriores en la India y algunas veces a Yucatán. Déjame que hable con otro lado. Paloma, buenas noches. Hola, buenas noches. Paloma Escudero. ¿A qué te dedicas tú, Paloma? Pues yo pinto, trabajo en la tienda de niños.
Nunca trabajas en la prensa. Y a ti ese personaje, eres una pila, eres muy así de la iglesia, muy... ¿Yo? Para nada. Es más, siempre me ha dado bastante lo mismo. Ya. No, o sea, creer en Dios, pues sí, crees en Dios, pero vamos, por ejemplo, la figura de Jesús no era una cosa que me llamara la atención nunca. Ah. Nunca me había llamado la atención. Y bueno, pues yo llegué a casa de José, pues... ¿Cómo le conociste? ¿Casualidad dices? Pues por un amigo común. Ajá. Me llevó allí, pero vamos, pues como lo vas a tomar café, ¿no? Y una vez allí sentados, hablando, pues me empecé a quedar como una sopa. O sea, de repente me empecé a quedar como... Pues que me dormía, pero no me dormía. Una cosa muy rara, ¿no? Ya. Y cerré los ojos y empecé a ver una película, exactamente igual. Entonces me dijeron que me... Con, bueno, un mercado, un montón de cabras, un templo... Era una calle llena de polvo, bueno... Pero todo, pero que te ahogabas con el polvo, sentías calor, porque un sol, bueno... Sí. Y me dice, bueno, mírate las manos. Me miro las manos, yo que tengo una mano muy pequeña, me veo unas manos enormes, de viejo, de señor. Yo me miraba las manos, estas no son mis manos. Y me tiré alucinada, un cuarterísimo. ¿Y estas son mis manos? Bueno, y no habías tomado nada, la sangre no te había afectado. ¿Qué sangre? Nada, yo fui a tomar café. Ya. ¿En quién estabas o qué estabas viendo? Pues, bueno, el personaje... Es Joaquín, que bueno, el padre de María, pero fíjate tú, yo de Joaquín, ni idea, porque es un personaje además que no es lo típico, Jesús, María y José, no sé, es un personaje como muy poco... Y bueno, pues era que llegaba un... era como una cosa muy rara, ¿no? Estaba el mercado, estaba el templo, y entonces los mercaderes, las cabras, bueno, todo el ambiente. Y de repente había una bola roja enorme, flotar como de fuego, que se metía en el templo. Y bueno, pues un poco pues como alucinada. Y de repente, en mitad de la calle, desaparece todo, baja la columna de fuego y desaparece todo. O sea, una vez baja la columna de fuego a la calle, desaparece la calle, desaparece el templo, desaparece todo. Y es como una especie de campo abierto con unas montañas al fondo. Y me veía el mismo, como el mismo señor, montado en un caballo. Y bueno, además es que era, o sea, había el pelo del caballo, olía a caballo, era increíble, o sea, es que olía a caballo. Mm. Y de repente, se oyen unos gritos al fondo y aparece una horda de bárbaros corriendo pues en plan a lo bestia, ¿no? Y veo, pues que saco una espada, yo tan pancha, ¿no? Alucinada, con toda la barba que me veía así blanca, pero bueno, saco la espada y me dedico a cortar cabezas. Y me da igual, o sea, lo más increíble es que saltaba la sangre y me daba lo mismo, y ni me manchaba ni nada. Toda la horda de bárbaros tirada en el suelo, todos muertos. Claro, que es como una escena como... yo, tan tranquila. Y de repente vuelve a aparecer la columna de fuego. Y es como si estuviéramos flotando todo el ejército que había. Y yo, el caballo blanco, etcétera. Y todos se quedan ahí tirados y tal. Y así fue pues la primera vez que bueno, pues que vi algo. Pero lo que más me impresionó a mí fue lo de las manos. Las manos. Porque yo, de verdad, alucinaba. Decía, es que estas no son mis manos. Claro, este es el punto. Ellos, la mayoría de ellos, no saben lo que estaban viendo. Ellos lo que estaban viendo era la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, con Joaquín Arsenio. Entonces, este es el punto, ¿sabes, Miguel? Hay muchos de ellos que escribían historias y ni siquiera las asociaban con la historia de Jesús de Nazaret. En su caso, no sabían ni que se llamaba Joaquín, ni lo que estaba viendo. Después, según ella fue viendo y fueron viendo otros personajes, es la primera percepción que tiene Joaquín, que es el padre de María, de que el Mesías viene al mundo. Y que se va a desarrollar una lucha escatológica, porque lo que le dice esa columna de fuego, sobre la voz de Yahvé, que le dice, el Mesías y sus tropas bajan al mundo, ese caballo blanco es tu estirpe, que yo he elegido para ser mi vehículo en esta tierra, y esa lucha será en las calles de Jerusalén, y tú lo verás con tus propios ojos. Ya. Pues claro, era un tipo de información que ellos no sabían ni lo que estaban viendo, en muchos casos no sabían. Y tú me preguntabas antes, pues ¿cómo sabes que no están fabulando? Pues hombre, porque de pronto alguien que no tenía ni idea del asunto te describía, como un estudiante de derecho que era totalmente agnóstica, que era un rabino, o se veía como un rabino, te describía una forma de enterramiento judía, que no eran enterramientos como las tumbas, sino que eran pudrideros y se hacían exactamente así en la época de Cristo. Es decir, a un nivel documental y a un nivel experimental, certeza absoluta. Ya, curioso. Carlos, buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Hace la tarde? Muy tarde, muy tarde. ¿Tú a qué te dedicas, Carlos? Trabajo en una empresa de telecomunicaciones. ¿Una persona normal? Yo normal. Ya. Totalmente. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Vas a la iglesia? ¿Eres un tipo religioso? No. ¿En absoluto? No. ¿Y cómo te metes en esta historia, en este asunto? Conociendo a Paloma, de casualidad, tomando un café, nos pusimos a hablar
No de esto precisamente, sino una conversación totalmente normal. Y de repente se puso a escribir o a pintar en un papelito. Y lo típico, eso lo conozco yo, eso es latao. Totalmente, además, yo no he leído nada de cábala, no he leído ningún tipo de libro. ¿Y tú reconocías lo que había estado pintando? Lo reconocí. Simplemente me sonaba, es decir, a mí me parecía curioso que me sonara una serie de dibujos que además estaba pintando a alguien que yo desconocía. Hacía 5 minutos que me la habían presentado nada más. Entonces empecé a preguntarle, y me empezó a contar. Empezó a decirme, pues, conozco la cábala, yo... Perdóname, no creo en nada de esto. Si quieres, vamos a tener una conversación un poco más seria, pero la semana siguiente, porque soy totalmente agnóstico, ateo, y me mantengo muy, muy al margen sobre todo esto. Uh-huh. Evidentemente, quedamos a la semana siguiente. La conversación durante 5 horas. Ya. Yeah. Salió de todo. ¿Y entró ese personaje, José Antonio Ramos, y José Antonio Campaña, entró de promedio? Al cabo del tiempo, además. Lógicamente, yo tenía una duda. Pero por una situación de hace 7 años, a mí me salió en la frente 6 círculos en, o 6 puntitos rojos en círculo y uno en el centro. Evidentemente yo pensé que era un bicho. A mí me ha picado un bicho, lo que sucedió fue, durante eso me duró 7 días, exactamente 7 días, y al 7º día me desapareció. Mi situación en aquel momento era un poco, no dramática, pero sí drástica, por lo que me iba a poder o me podía haber ocurrido. A raíz de aquello... Eso que ves absolutamente todo lo que te quieren hacer aparentemente y reaccionas, porque estaba totalmente ciego. Ya. Aún así, hasta hace relativamente poco llegué a pensar que era un bicho, que me había picado un bicho en la playa o algo por el estilo. ¿Y tú cuando entras en esa experiencia, quién eres o qué ves o qué te pasa? Yo no llegué a tener una experiencia de verme. Yo he tenido muchos sueños yo solo, es decir, durmiendo intentas, te concentras o intentas descansar o... relajarte de tal manera para poder sentir algo, sobre todo cuando conoces, pues, a José Antonio, conoces a Paloma, te van haciendo una serie de comentarios que evidentemente te suenan de algo pero no sabes de qué. Entonces indagas en ti mismo, indagas, es lo que yo he hecho. Yo he llegado a ver sacerdotes dentro de un templo, incluso podría describirlos tal como son. No los he visto en la vida porque no los he visto nunca. Mm-hmm. Ni en televisión, ni en ninguna fotografía, ni nada por el estilo. ¿No has estado en Jerusalén? No, yo no. E incluso he llegado a verme yo caer como si fuera una bola en el mundo, en la tierra, algo redondo, y entrar directamente en una especie de templo de piedra donde en fila había unos sacerdotes o señores rezando. Es la impresión que yo tuve. Y en el centro un señor con barba, eso sí lo recuerdo, no reconocí la cara, es decir, no vi la cara, un señor con barba, con una túnica y una luz, se podría decir maravillosa, justo detrás de él, que me dice, ven, me sonríe, y vuelvo a salir disparado hacia atrás. Ya, curioso. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Que solo faltaría que también entráramos nosotros. No te ha pasado nunca, en algún programa de radio que de repente también caiga. ¿Sí? Sí, solo faltaría eso. Si estamos un rato más, yo creo que aquí alguien entra. José Antonio, no sé por qué llamamos Ramos, curioso, José Antonio Campaña. Con todos estos testimonios de toda esta gente, 60 personas, dices, sí, más de 60 personas. Más de 60. Tú has ido elaborando un poco la... He ido transcribiendo y recopilando, y a mí me sorprendió, y lo digo en el epílogo, que cada vez que miro el tocho, aún me sigo sorprendiendo, y digo, esto, no hay quien se crea que se ha obtenido así, porque es que es realmente una novela, vamos, tú ya sabes que soy realizador, y es como si fuera una película rodada con 7 cámaras a la vez. Uh-huh. La continuidad, el récord, es perfecto. Pero ya te digo, me estoy refiriendo a cosas muy concretas. Hay detalles muy concretos, como un chal, por ejemplo, blanco, que describían todos los hermanos de Cristo, que ellos eran muy pequeños, no sabían qué era, y después yo he encontrado que efectivamente el protoevangelio de Santiago hablan del chal blanco, que era un símbolo de la realeza de la familia davídica. Es decir, te estoy hablando de cosas muy concretas, no de generalidades o de abstracciones, sino de cosas muy concretas. Y después he indagado mucho más. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Claro, pues... El tatuaje me ha dejado muy asombrado. Tatuaje, sí, sí. Que llevaba a Jesucristo. Tatuaje egipcio que llevaba a Jesucristo. En el pecho, sí. En el Talmud hablan en 2 partes, tengo el dato aquí, concretamente la página y todo lo demás, hablan de la hendidura que llevaban su carne hecha por los egipcios con supersticiones y magia, es lo que dicen. Es decir, era algo que ellos sabían que provenía de Egipto.
¿Se puede decir que Jesús tuvo que estar con los 6 años o por ahí perdido? Estuvo, no, él se educó. Esto es mucho más, esto está mucho más documentado. En la época de Jesús de Nazaret... Espera, eso casi vas a tener que dejarlo para otro, claro, para otro momento. ¿Conclusiones? ¿O unas mínimas conclusiones? Pues las mínimas conclusiones es que no hay magia potagia. ¿Que no es magia potagia? No hay magia potagia. Esto es genético. Esto lo tenemos todos. Yo al principio decía, bueno, esto no puede ser, que todas las personas que conozcan, de pronto, lo tengan. Claro, es que lo tenemos todos. Es tan sencillo como eso. Es que lo tenemos. ¿Y por qué todos no sale nuevamente? Porque necesita que alguien que pase una determinada energía se la comunique a otro. Para mí, mira, hace poco ha habido en Más Allá un artículo muy bonito sobre las auras, que por lo que se ve, resulta que cuando se besan dos amantes, se produce una especie de electrón que está en resonancia entre las dos órbitas, que aparece esa bola roja, después de la que hablan ellos, que es la energía del padre, no es otra cosa, es el amor, es la energía del padre, la creación. Bueno, pues yo creo que cuando determinadas personas se ponen en contacto, no con una, sino que se ponen en contacto entre sí, esa energía son como las piezas de un puzzle que se unen. Entonces, unas activan a la otra. Esto tampoco es totalmente nuevo, ¿eh? Los hindúes andan hablando de la kundalini hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como son hindúes, pero no les hacemos caso. Pero mi conclusión es que es genético, es heredado, que lo que se nos ha contado, lo que cuenta Pedro y Pablo en sus epístolas, os transformaréis, es verdad. Para mí este tipo de visiones es simplemente, y lo digo muy conscientemente, con mucha responsabilidad, la punta del iceberg de lo que viene. ¿La punta del iceberg de lo que viene? Sí. Nosotros vamos a sufrir una gran transformación a nivel de capacidad de poderes espirituales. Es por lo que está produciendo este despertar espiritual de la humanidad. Entonces, estos son los prolegómenos. Vamos a dejarlo ahí. Esos son los prolegómenos. Ahí están los primeros datos, las semillas de Cristo. Nuestros invitados se comprometen a venir de nuevo al programa, quizá a hacer una experiencia aquí, a escuchar algunas de las cosas que nos han dicho. Eso seguro. Y si queréis más, las semillas de Cristo, un libro que podéis encontrar, se encuentra en cualquier sitio, ¿verdad? Editado por Robin Book, Ciencia Oculta, escrito por nuestro invitado José Antonio Campaña, finalista del Premio Hermética, en cualquier librería se puede encontrar. No sé si se puede conectar si hay alguien que quiera más, o incluso ir... ¿Se puede ir a tu casa? ¿Podemos ir a tu casa a comer croquetas? Bueno, si soy bueno, chicos, a lo mejor se puede tratar. Pero tendréis que tratar con mi mujer. Yo me apunto, vale. Pues yo mismo tengo problemas con las croquetas, ¿sabes? Yo quiero probar esas croquetas, quiero probar esa... Pues quedas invitado y emplazado seriamente. Me encantará, porque lo que he vivido aquí esta noche, esa torbellino, quiero volver a sentirlo. ¿Y hay la presentación del libro cuándo es? Pues es en Crisol, en Galileo, 110, ¿sí? El próximo día 27. Martes 27 de junio. A las 7:30 de la tarde. 7:30 horas, librería Crisol, Galileo 110, Madrid. Ahí está este personaje, si queréis conocerle. ¿Vais a ir a alguno de vosotros más? Sí. Habrá algunos de los señores que han estado... Yo lo que sí digo, respetable, es que como gratis te lo han dado, gratis lo doy. Todas aquellas personas que realmente tengan interés, interés verdadero, ¿eh? No simplemente curiosidad morbosa. En esto, pues yo estoy totalmente abierto a través de vosotros a facilitarles las cosas. Perfecto. Pues porque para mí también es interesante. Ahí queda. Paloma, cuidado, gracias. Gracias. Gracias por habernos contado la experiencia, espero verte. Carlos Gil, gracias por haber venido, aunque tarde, haber estado en el programa. Gracias a ti. Gracias, Pilar Molina, gracias por haber estado con nosotros. Maestro José Antonio, te vemos en cualquier momento. Te emplazo para... Vamos a fijar la fecha. Discípulo y de segunda. Y vivir esa experiencia. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos, si queréis más, Las Semillas de Cristo, ese es el libro, Robin Book, lo encontráis en cualquier librería. El ganador del libro que sorteamos esta noche ha sido Jorge Jiménez de Madrid. En tu casa recibirás esta fascinante aventura, ya verás cómo vas a alucinar con la historia que aquí cuenta. Recordad que seguimos adelante con ese viaje que tenemos a Egipto. Mucha gente nos pregunta al teléfono 977, apuntar 977-315663. 315663, prefijo 977. Vamos a ir cerca de donde anduvo ese increíble personaje Jesucristo. Andaremos este verano tras sus huellas en ese fascinante país que es Egipto. Nos preparamos para la noche de San Juan y el jueves estaremos en La Coruña con las hogueras de San Juan. Estáis todos invitados a pasar a recoger la invitación, si queréis, por los estudios de M80 en Santiago de Compostela. Les dejamos con la invitación a seguir escuchando mucho de Santiago, de La Coruña. El estudio es M80 en La Coruña. Os dejamos con la invitación a seguir escuchando mucho más radio aquí en M80 y con el deseo de que la magia os acompañe y de que sigáis mañana con nosotros en otro fascinante espacio en blanco. Cuidado, nos vemos. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Thank you.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco, blanco, blanco. Es cuando puede volver a prender. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco, blanco, blanco. Es una experiencia fascinante que de repente está conmocionando a miles de personas en todo el planeta. Ocurre sin previo aviso, llega de repente y transporta al protagonista a otra época, a otro lugar. A partir de entonces, la experiencia se sucede como si se estuviera viviendo en realidad. Y la historia se renueva, se revive una vez más. Es algo apasionante. Se trata de miles de personas que dicen haber revivido la experiencia de vivir en el tiempo de Jesús. Y sienten que están a su lado, que ven su vida, sus movimientos, sienten sus palabras, le acompañan en sus viajes. Viven junto a él su pasión y se sienten profundamente marcados. Ya os hemos hablado de la experiencia. Han sido muchas las cartas y mensajes interesadas en ella. Por ello volvemos al asunto con una invitación. Intentar, en directo, un viaje hacia el pasado, hasta el tiempo de Cristo. Será, si nos sale, una experiencia intensa. Nos ayudará nuestro invitado, José Antonio Campaña. Y si nos acompañáis, estáis invitados a vivir esta experiencia única. Ahí están las intenciones de hoy, 12 y 7, 11 y 7 en las Islas Canarias. Es un tema que repetimos, han sido tan increíble la respuesta cuando hicimos el primer programa, que hemos querido daros más datos, incluso contaros una experiencia, intentar contaros una experiencia que se ha realizado con este asunto. Como siempre, estáis invitados a participar en nuestro chat, entrando en nuestra página www.espacionblanco.net. Entráis en el chat y podéis reuniros a esa gente que está ahí. La bienvenida para todos ellos, los saludos. Participáis en un concurso también. Esta noche hay tres libros, Las Semillas de Cristo, que vamos a sortear entre toda la gente que está ahí en el chat y toda la gente que quiera llamarnos al 905 11 80 80. Y nuestro invitado, todo un personaje, don José Antonio Campaña, ¿cómo está usted? Espera, no se te ha oído. A ver ahora. ¿Te has cambiado el micrófono?
Cogemos otro micrófono. Espera, te ponemos ese otro. Pasan cosas muy raras esta noche aquí. Sí. Hola, Miguel. Ay, Jesús. Buenas noches. ¿Cómo estás? Parece que tenemos problemas de comunicación aquí. ¿Aquí? ¿En el otro lado ha sido...? No, el otro lado ha ido muy bien. Los problemas son aquí siempre. ¿La que estás liando con ese libro? ¿Quién? ¿Yo no? ¿Tú? No. Sí. Yo no. Yo soy simplemente el transcriptor. La que estás liando con ese libro. Las Semillas de Cristo se llama. Editado, vamos a decirlo, premio finalista de Hermética. Editado por Robin Book. Por Robin Book, sí. Robin Book, que se encuentra en todos los sitios. Pues sí, en Madrid hay pocos, pero bueno. ¿Qué significa que hay pocos? ¿Que se han vendido todos o...? No, se han vendido bastante, sí. Yo he sido el primer sorprendido ante el asunto. Tú eres publicista, estás en el mundo del marketing, haces cosas de publicidad, gente de mal vivir. He hecho muchos programas de radio, Miguel, efectivamente. Gente de mal vivir. ¿Y cómo una gente de mal vivir como tú, de repente escribe un libro como este? Pues arma el lío que está armando. Eso es una de las pruebas de que Dios existe. Como alguien del marketing y de la radio y de los medios de comunicación, pues puede hacer una cosa así. En realidad es que no lo he hecho yo. Esto que quede claro. Sí. Lo único que he hecho ha sido investigar el asunto. ¿Qué quieres decir? ¿Que te ha venido a algún sitio por ahí? No, bueno, ya conté en el primer programa que yo no me proponía escribir un libro en absoluto. Lo que pasa es que empecé a reunir una información que se escribió sola. Lo único que he hecho ha sido un poco de redactor, pero no he puesto nada de mi propia cosecha. La gente que ha leído el libro, yo no lo he leído todavía, lo pienso leer mañana cuando vaya a terminar de leerlo, cuando vaya en el avión, esas 14 horas de vuelo que me esperan. Dice que está muy bien escrito, yo lo que he leído al principio, muy bien redactado, muy bien, muy trabajado. Y sobre todo, si no se cree, es muy curioso lo que ahí se cuenta. Claro, eso es lo más sorprendente. Bueno, tú acabas de presenciar una experiencia de estas características, ¿no? Es gente que no es proclive a los temas místicos, que no tiene una formación religiosa, que su vida normal y real pues es totalmente normal, pero que tiene estas cosas. Yo al principio la sorpresa era por qué me los encontraba, hasta que llegué a la conclusión de que lo tenemos todos. Todo lo podemos hacer. Es como si todos estuviéramos dentro del mensaje de Cristo. ¿Cristo es el personaje central, el que provoca esta serie de cosas? Yo me temo que sí. Lo que pasa es que los personajes no solamente saltan a la época de Cristo, saltan a muchos otros, a muchas otras épocas. Saltan a Egipto, saltan a tiempos de Abraham, saltan a Moisés, saltan a Yucatán, saltan a la India. Lo que es muy curioso es que cuando hay un personaje, vamos a suponer, por ejemplo, María Magdalena, bueno, pues siempre las distintas María Magdalena saltan a los mismos personajes, sin que ellas conozcan... ¿Y cuentan las mismas historias? Sí, sí, siempre las mismas. Estamos yendo demasiado deprisa, quizá. Para la gente que nos escuchó, bueno, ya sabe de qué va el asunto. Para los que no nos han escuchado la primera vez, se trata de una experiencia en la que sintonizas con determinados retazos de la historia, sobre todo de la historia de Jesucristo. Sí. ¿Verdad? Bueno, hay muchas cosas que queremos contar esta noche. La recomendación al libro, bueno, es el que decíamos, Las Semillas de Cristo, que es esta noche el premio que tenemos. No solamente está José Antonio, sino hay otro montón de invitados aquí que os iremos presentando a lo largo del programa. ¿Vamos con ello, te parece? Ok. Después de esa primera introducción, entramos e insistimos, estamos sorteando esos tres libros, 905-11-80-80, si queréis preguntar. Y atentos, no os perdáis la experiencia que esta noche queremos contaros. Ocurre sin avisar. Le puede pasar a todos, creyentes y no creyentes. Según relatan sus protagonistas, la experiencia es tan intensa que deja huellas y marcas en el alma. Uno se siente transportado hacia el pasado, justo hasta el tiempo de la vida de Jesús. Y allí se encuentra con él, cara a cara, repitiendo las historias, haciendo la historia. Es un viaje que de nuevo queremos realizar. Nos ayuda nuestro invitado. Escuchamos mucho esa introducción porque estamos colocando micrófono esta noche, se cae todo. Vamos a dejar las cosas tranquilitas. ¿Hay mucha energía aquí o qué pasa? Yo creo que sí. Las velas, mira cómo están. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿eh? Porque no, tú has participado en esto. Tú has sido uno de los promotores grandes de lo que está pasando aquí esta noche, ¿eh? Yo no sé nada. Sí. Yo lo que sé es que se me caen las cosas no funcionan. Habrá que tener todo así cogidito. En esa introducción decíamos que, bueno, de repente ocurre sin avisar la experiencia. Sí. ¿Estás tú de alguna forma de por medio en ese asunto?
Sí, pero de una forma muy tangencial. Es decir, yo lo único que hacía era levantar las manos. No sabía muy bien por qué. Por la misma razón que tú no sabes por qué se te cae la botella, yo tampoco sabía por qué levantaba las manos. Y la gente decía que notaba una energía. Hombre, yo tuve una experiencia un tanto extraña, porque como tú sabes y los oyentes también saben, los que están versados en estos temas, yo vengo del mundo de la investigación ufológica pura y dura. Ajá. Cuando los marcianos venían en platillo volante, se bajaban, daban mensajes, iban para su casa, que era una alegría verlos. Después las cosas cambiaron mucho, se sofisticaron, y yo dejé lo de los ovnis. Se ríen por ahí porque claro. Seguramente... No, porque es verdad. Entonces yo dejé lo de los ovnis porque aquello ya no tenía ningún sex appeal, ¿no? Y mira tú, por dónde, de la forma más tonta, pues contacté con gente que tenía experiencias de estas características. A mí me asombró el asunto, que yo conocía muy bien la historia de Israel. Lo que me sorprendió es que esta gente no contaba las típicas chorradas de la India en el Corte Inglés que suelen contar muchos espiritualistas. Me describía muy bien Jerusalén, me describía muy bien la historia política de tiempos de Cristo, que era muy difícil, muy complicada. Y bueno, pues empecé a investigar. Me sirvió mucho la experiencia que tenía a nivel de regresiones, de hipnosis y tal, porque me daba cuenta que aquello no eran regresiones ni eran hipnosis, sino que era un fenómeno totalmente masivo y espontáneo. Pero bueno, lo de masivo y espontáneo me enteré cuando llevaba 60 o 70 veces esta experiencia, ¿no? Entonces, algunos colegas tuyos, pues les fastidio porque van con la cosa mística preparada y tal, y digo, no, es que esto no es un fenómeno, esto es normal y lo tenemos todos. Entonces, pues eso le fastidio un poco el despliegue. Pero eso es la verdad. Es decir, la conclusión final es que todos tenemos esas capacidades. Yo, mi conclusión final, si la quiere saber alguien, es que este es el principio de una gran transformación que está sufriendo el hombre. Es decir, estas visiones, estas percepciones, no son reencarnaciones ni nada por el estilo. Es simplemente una información genética, bajo mi punto de vista, que está emergiendo. No digo que haya 23 cromosomas espirituales o una tontería de esas características, pero sí que hemos sido fecundados energéticamente con un tipo de información que ahora está surgiendo. Cuanto más jóvenes, mejor. Precisamente porque son las nuevas generaciones quizás las que están dando este salto. Pero para mí esto es el principio de la punta del iceberg, ¿eh? Es decir, yo preveo que se va a producir un gran despertar y que nuevas capacidades espirituales están emergiendo entre nosotros. ¿Por qué? Pues hombre, quizá por la misma razón que a la jirafa le crece el cuello o a los rinocerontes le sale un cuerno en la frente, porque nos puede venir muy bien para la época en la que vamos a entrar. Pero bueno, eso es mi planteamiento. Bien, ¿solamente le va a ocurrir a la gente que cree en Jesucristo? No. Es que no es así. Es decir, la gente vuelve a distintos avatares, no solamente a Jesucristo. Si entramos en una cepa genética, por llamarlo de alguna forma, porque no me gusta hablar de personajes, por ejemplo, María Magdalena, pues aparece primero como una sacerdotisa de Usir, antes del Zertepi, ahora que vais a ir a Egipto, antes de que comenzara la historia egipcia, cuando los vigilantes esos bajaron a la tierra y se unieron a las pobres hijas de los hombres. Esos extraterrestres. Esos que hay por ahí. Uh-huh. Que algunos sacralizan. Sin ninguna razón. Ya. Dicho sea de paso, pero bueno, eso es otro tema. Muy importante. Ya. Pero bueno, dejémoslo ni aparcado. Después viene, por ejemplo, María Magdalena aparece como Sara. Después aparece como Platón. Uh-huh. Después aparece María Magdalena. Después aparece Teresa de Jesús. Y después aparece una santa hindú que se llama Gurumayi. Sobre el año 1700. Esto lo he visto por lo menos en 7 o 8 personas distintas que no se conocen entre sí. Siempre saltan a estas realidades virtuales. A mí no me gusta llamarle vida. ¿Cuál es la conclusión? Pues que toda esa carga genética, toda esa experiencia genética, es heredada por nosotros. ¿Cuál es el punto? Pues hombre, que si al final quien tiene esta experiencia es, yo siempre digo Maripuri, la de Castelldefels, porque, bueno, se me ha ocurrido, la tiene Maripuri, la de Castelldefels. Y Maripuri de Castelldefels es un poco esquizofrénica. No está muy contenta con su rol actual. Le parece que esta vida es un asco y no sabe qué hacer. Pues es muy lógico que se refugie en María Magdalena. Pero no es la reencarnación de nadie. Simplemente tiene una información genética, espiritual o emocional, que emerge y que ella debe utilizar para cambiar el mundo aquí y ahora, no entonces. Pero bueno, esto es una cuestión de perspectiva y casi de semántica, diría yo, ¿sabes? Déjame que vas muy deprisa para seguir un poco relatando la experiencia a la gente. No. ¿Comenzó en tu casa, en una determinada habitación, porque dais croquetas muy buenas y no estoy... No, comenzó en una discoteca. ¿En una discoteca? Sí, y no daban croquetas, daban unos panchitos horrorosos, pero bueno.
Pero realmente comenzar una discoteca, yo lo siento, pero no era un escenario nada místico, pero en realidad era así. Pues comenzar una discoteca, yo conocí a una persona. Primeramente iba buscando una chica que no supiera nada de espiritualidad ni de cosas de estas, porque estaba deseando, pues, pues anormal. Y mira tú por dónde, pues resulta que conocí a una persona que tenía este tipo de experiencias y que ella misma no sabía que las tenía. Lo descubrimos los dos en un viaje que hicimos al Cañón de Río Lobos, que es un sitio muy bonito, en Burgo de Osma. ¿Y luego cómo siguió el asunto? Pues después siguió que vino una amiga a través de un amigo nuestro. Yo le conté un poco qué es lo que pasaba, qué experiencia estaba teniendo. Ella dijo que le gustaría ver si ya podía tenerlo. Lo probamos y bueno, pues es una de las personas que ha venido hoy por aquí. ¿Quién de ellas? Pues Paloma, ha venido otro día. Y a partir de ahí, pues se fue uniendo gente. ¿Gente llegaba a tu casa además de forma muy...? Sí, bueno, venía gente que no sabía muy bien qué venían a hacer a mi casa. Me acuerdo el caso de una pintora que vino de Cataluña, que realmente venía a hacer una exposición que no se realizó en el Escorial, que vino a mi casa, tuvo la experiencia, cenó y se volvió a Tortosa. Yo no hubo exposición, ni hubo nada. Y a mí me decía luego, yo no sé para qué he venido a Madrid. Pero esto ha sido muy frecuente, muy, muy frecuente, y han venido por muy distintos caminos. Ya. Y entran en esa especie de trance que luego vamos a escuchar y empiezan a relatar historias. Es que no es un trance, porque... ¿Cómo lo llamamos? ¿Estado? Pues mira, Arantxa Goñi, que sabe bastante de esto, que es psicóloga, experta en regresiones, que has tenido la experiencia y que es una magnífica amiga mía y una magnífica persona, también me dijo, José Antonio, esto es la única forma que yo lo definiría, es una sintonización arquetípica. Es decir, para entender lo que ocurre hay que entender lo que ocurrió en el Gólgota. Cuando se sabe lo que ocurrió en el Gólgota, entonces es más fácil entenderlo. ¿No lo explicas? Todos describen lo mismo. Jesús de Nazaret y algunos investigadores, algunos eruditos lo han apuntado. Si no produjo aquello, sí creó los elementos para que se produjera. Entonces, en la historia que yo recojo, y en otras historias, él hace que toda su familia esté a su alrededor. Su familia, sus discípulos, sus amigos, los suyos, los que él llama los suyos. Lo que él va a hacer en el Gólgota realmente es ser crucificado, morir en la cruz. La cruz significa el cruce. ¿El cruce? El cruce entre Dios y el hombre. Es lo que significa realmente. Él lo que va a hacer allí es ofrecerse como donante espiritual y sacrificar su propio espíritu, que es lo máximo que puede tener un ser, y distribuirlo entre los hombres, para que esa semilla que él lleva, y que es el Padre, vuelva a pasar al hombre que lo perdió. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todos los personajes que intervienen allí me contaban lo mismo, absolutamente lo mismo. Veían unas esferas de distintos colores que salían de su pecho, se producía una fuerte luz, una especie de Big Bang, en el momento de la muerte, en el momento de que él expiraba, cuando lanza el grito. Esas esferas salían de su pecho y se incrustaban en los pechos de ellos. Entonces ellos sentían un calor muy fuerte. Era muy curioso porque estas esferas, algunos de los personajes que había en la crucifixión, las ven funcionar como si fueran patriots. Es decir, recorrían los alrededores del Gólgota buscando a la gente. Incluso algunos la ven e intentan esconderse, pero los cazan. Es decir, es como una energía inteligente que va buscando a cada uno, son de distintos colores, si los introduce dentro. En ese momento, todos estos personajes sienten que él ha muerto, pero se sienten uno con él. Y ha muerto físicamente, pero comienzan a hablar como si estuviera vivo. Algunos le ven a su lado, que les habla y les cuentan cosas. La última de estas experiencias, y esto es una primicia, la tuve hace muy pocos días, es muy curioso porque no simplemente son personajes famosos. El caso de la chica que, de la nueva información que recogí, era un legionario, además era un legionario como de segunda, un legionario que estaba en la pavera que tenían allí en... además coincidía perfectamente, los cuarteles estaban en lo que es hoy la torre de Fasael. Se organizó tal follón que tuvieron que sacar incluso hasta los legionarios que estaban castigados por torpes, tuvieron que sacarlos a la calle, y entonces ella se describía como un legionario muy torpe, que los veteranos se reían de ella, que ella era un hombre en ese caso, y decía que no sabían ni llevar el uniforme, y se acercaba a la cruz y sentía exactamente lo mismo, que había una gran luz, que salía una esfera que le entraba en el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todos los que había allí en ese momento sintieron eso. Pero lo más curioso es que no solamente son esos personajes que alrededor de la cruz los que quedan inseminados. Digamos que eso se lleva en la gran oleada, o una oleada doble. Pero cuando su espíritu explota, todos describen, algunos de ellos al menos describen, que todos los hombres vivos en ese momento quedan inseminados. ¿Qué es lo que parece que sucede, o por lo menos lo que plantea dentro del libro?
Bueno, que todo es un plan para volver a que el hombre tenga a Dios dentro. No inmediatamente, tendrá que transcurrir un tiempo hasta que el hombre vuelva a tener las capacidades perdidas. A esto me refería cuando digo que mi conclusión final es que lo que está despertando ahora, el gran movimiento espiritual que hay, está en función de esto. Es decir, la gente anda buscando algo que le está emergiendo, que está saliendo. Cuando te refieres a Dios, no es tanto el Dios de la religión que nos han enseñado, sino otro concepto más amplio. Yo tengo una cosa muy buena. Además de venir del campo del marketing, ¿sí? No he sido criado por ninguna familia en ningún ambiente religioso. No es igual exactamente hablar de Buda o hablar de Jesucristo. Te lo digo porque hablar sobre estos temas siempre es difícil. Yo me he dado cuenta que hasta los agnósticos están totalmente teñidos de dogmatismo y de condicionamientos. Ya. Yo estuve una vez en la India y vi cómo enseñaban a los niños a meditar, que era reglazos. Exactamente igual que los jesuitas enseñan aquí otras cosas. No tengo ningún problema. No es Dios quien falla, es el hombre. Bien. En el libro cuentas algunos retazos de la vida de Jesucristo. ¿Qué podías, muy brevemente, resaltar de esas historias que te han contado, de esas experiencias? Él, como todos los hombres, tuvo que elegir. A él le dan a elegir entre oro, incienso y mirra, que son tres caminos. En la historia no son tres reyes magos, son tres arcángeles los que se aparecen a María. Y le dan oro, incienso y mirra, efectivamente, y tres pergaminos. Y le dicen, cuando sea mayor y tenga capacidad para elegir, que abra estos tres pergaminos. Él tiene que elegir. Porque lo que hay en esos tres pergaminos es ser o el Mesías que quiere Israel, que es el rey del mundo y señor de todo lo vivo, el dinero, el poder. El segundo, el sumo iniciado, el incienso, que lo sabe todo, que también es una trampa, la del conocimiento. Y lo último, el plan del Padre, que es morir como el último de los hombres, ser enterrado con mirra, que es con lo que amortajaban a un cadáver, morir como un esclavo, redimir a todos y al final de los tiempos, ser el Mesías y el sumo iniciado. Pero hay detalles muy curiosos. La otra vez que viniste al programa contabas detalles físicos, incluso la figura de Jesús, desconocidos, como que llevaba un tatuaje. Sí, él tenía un tatuaje que aparece por muchos lados. Para mí lo del tatuaje fue un gran descubrimiento, a mí me saltó también lo del tatuaje. Y me llegaba que era un tatuaje que le habían hecho en su niñez los sacerdotes egipcios en Alejandría. Los sacerdotes egipcios y los maestros esenios, porque estaban totalmente en contacto. Eso es algo que está muy bien documentado, pero que yo me he documentado mucho más. No quiero ser tedioso, pero si alguien quiere datos, pues yo lo puedo enterrar, porque tengo como 100 páginas escritas de datos sobre este punto. A mí me sorprendió mucho lo del tatuaje. Me lo describían como una especie, yo le llamaba el 3 en 1, porque eran como tres líneas que se juntaban. Y al final resulta que buscando en el Talmud aparece el célebre tatuaje. Es decir, los rabinos, en uno de los pasajes del Talmud, que como sabe recogen todas las tradiciones de Israel después de la destrucción del templo del año 70, hablan despectivamente, lógicamente, de aquel que trajo tatuajes de Egipto hechos en su propia carne con sortilegios egipcios. Después me documenté más y efectivamente en una de las epístolas de Pablo, en la segunda, de los Corintios, al final aparecen las marcas del maestro, es decir, era algo bastante conocido. Y todos describen esa flor, porque en realidad era una especie pues de loto. ¿En qué parte del cuerpo la llevaba? En el centro del pecho. ¿Centro del pecho? En el centro del pecho. Tengo un amigo que lleva una cosa parecida también, qué curioso. Sí. Un personaje. ¿Un amigo que lleva un tatuaje así? Sí. Un personaje muy, muy, muy curioso, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta si tiene barba y lleva un trapo así en la cabeza? Tiene barba y lleva un trapo en la cabeza, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿en serio? ¿Entre sí diciendo? ¿No crees que es broma? ¿Sí? Bueno, el loto para los egipcios era el símbolo de Atón-Ra. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué el loto? Pues porque el loto para ellos era el símbolo de la resurrección. A él le hacen eso porque le preparan desde pequeño para ser el que se va a sacrificar. Una de las conclusiones a las que yo llego en el libro es que el mito de Osiris no era tal mito, sino que era un plan de inseminación genética, espiritual, que solamente conocían los iniciados y que se estaba preparando desde tiempo inmemorial, pero necesitaban el hombre Dios que fuera capaz de sacrificarse. Okay. Entonces, a él desde pequeño le ponen ese tatuaje, tiene la forma típica de los capiteles lotiformes, con los sépalos muy curvados y el capullo en el centro, y para los egipcios siempre el loto significaba eso. Era la eternidad o la continua resurrección, porque el loto por la noche se cierra y por la mañana se abre, cuando sale el sol. 30 segundos, tenemos que hacer una mínima pausa para cambiar la cinta. ¿Y por qué eres tú el que te has dado cuenta de todo esto? Eso digo yo. Perdón que sea un poquito malo. Pues porque soy muy pesado.
¿Es muy pesado? Soy muy pesado. A mí con la ufología me ha pasado exactamente igual. Yo he hecho... ¿Aburriste a los marcianos? Sí. Yo creo que se fueron o cambiaron de carácter a partir de... Bueno, Enrique Vicente me ayudó bastante. Sí, seguro. Las cosas como son. Yo estuve en un avistamiento con él y salieron... Yo he tenido varios con él y sí. Yo creo que también aquello influyó bastante. Pero de todas formas, Enrique es maravilloso. 905-1180-80 nuestro teléfono. Si queréis participar, hay tres libros, Las Semillas de Cristo. Dentro de un momento vamos a escuchar esa experiencia y vamos a oír el relato de algunas de las personas que han tenido esa, que han vivido esa, ese emotivo, emotiva sensación. Vamos a... Espacio Blanco. 12:31 las Islas Canarias, regresamos. Unas cuantas preguntas, José Antonio, antes de hablar con algunos de los testigos, ¿vale? Sí, señor. Daniel de Zaragoza, por ejemplo, dice, ¿qué relación, te pido que sea breve, sí, qué relación hay entre estas experiencias que tú cuentas y que han vivido y los viajes astrales? Pues creo que ninguna en absoluto. María Barcelona, ¿qué relación tiene Francia en todo esto, dice? No entiendo. No tiene nada que ver el priorato de Sion con estas cosas. Se han producido, dice Gabriel, que nos llama desde Santiago, se han producido fenómenos similares relacionados con otras épocas, sí, solamente con Jesucristo. Sí, sí. Santiago Valencia, ¿podría tratarse del síndrome de Jerusalén? No, yo he conocido al doctor Varela y esto no tiene nada que ver. Eva de Albacete, ¿conoces la opinión de la Iglesia respecto a esta serie de experiencias? ¿Sabes si...? La Iglesia, pues sabe y calla. Bien, Manuel de Sevilla, quienes han vivido estas experiencias solo en el pasado pueden saber dónde está Cristo ahora también como entidad física, es decir, pueden ver también, sintonizar con el futuro. Si yo pudiera contestar esa pregunta, no la respondería. ¿Por qué? Porque no. Bueno, hay una segunda parte. Vamos a intentar ir a la parte práctica, hablar con algunos testigos después de esa segunda introducción. Vamos con ello. Vamos con ello. Espontánea. Hay sistemas, formas de realizarlo. Nuestro invitado, en todo este tiempo, ha asistido a decenas de experiencias. Muchas de ellas ocurrían en su casa, cerca de él. Esta noche queremos escuchar lo que ocurre, cómo ocurre. Y atentos, queremos en directo, desde nuestro estudio, intentar el viaje. Nuestro invitado nos ayuda. José Antonio, vamos a aclarar a nuestros oyentes que habíamos pensado hacerlo en directo, pero tú has preferido... Eres el maestro, el experto, hacerlo en directo, pero falso directo antes, porque podían salir muchas cosas en esa experiencia. Sí, hombre, para empezar, hombre, pues no es un circo. Yo tampoco quiero demostrar locamente que esto es verdad. Ya. Las cosas porque yo me dedico a la investigación y no es el tema. Sin problemas en el sentido de que te puedes encontrar con traumas que salen espontáneamente. Ya. Algunas veces se producen sanaciones espontáneas, en algún sentido del término. Es decir, antes de tener la experiencia, la persona tiene una especie de catarsis. Se quita todas las gabardinas públicamente. Se desnuda. Como había un caso que... Lo reconoce. Sí. Y entonces a partir de ahí después ya tiene la experiencia. Y hombre, pues son experiencias privadas. Ya. Que no deben de salir a antena. Todo lo que hemos hecho es, a las 11 nos hemos reunido, nos hemos metido en un estudio con algunos de los personajes que hay aquí en el programa y hemos grabado. Y vais a escuchar un momentito de esa experiencia como tal y como ha sido. Pero antes, hablar con Enar. Buenas noches, Enar. ¿Cómo estás? Muy bien. Espérate, eso está abriendo. ¿Tú desde cuándo conoces a José Antonio? Pues allá un par de años. Sí, ¿cómo lo conociste? ¿De una discoteca también o...? No, yo conocí a su mujer hace 4 años de mi trabajo. Sí. Me cayó muy bien, tuvimos... Lo que pasa es que ella cuando dejó el trabajo este donde estaba yo, pues perdí contacto con ella. Y en 2 años así, pues la llamé por teléfono un día para saber de ella, cómo le iba la vida y me metí a su casa a comer. ¿Croquetas? No me acuerdo lo que comimos porque me quedé tan... Me sentaron fatal. Alucinada que no. Sí. De repente entraste en casa y conocí a José y me contó que estaba escribiendo un libro y me leyó un poco y tal.
Y yo notaba que me atraía mucho la idea de lo que estaba escribiendo y la idea de Jesús. Vamos, siempre me ha atraído. Siempre te ha atraído. Sí, pero de forma íntima y libre totalmente. O sea, sí. Entonces, pues, me invitó a experimentar las vivencias estas y acepté. Y aluciné la primera yo porque me vi como un personaje que no era yo, como un hombre además, y perfectamente claro, o sea, unas imágenes, y más que imágenes, sensaciones muy fuertes. Me veía caminando por un desierto y además me llegaba la información, unas palabras que casi no eran mías, como si algo te empujara a decir eso, como que era algo más inconsciente tuyo, ¿no? Era, estaba totalmente consciente, pero lo que estaba diciendo no, casi no lo controlas. Qué curioso. Es una sensación muy extraña. ¿Cuántas veces has vivido esa experiencia? No muchas, así lo que es de la parte que conté. No me acuerdo, no las puedo contar, pero a lo mejor 4 o 5. Ya, curioso. Gracias. Una random, sí. Gracias. Tenemos por ahí atrás a Beatriz. Beatriz, ¿te acercas un poco el micrófono? Si no te importa. Beatriz, ¿eres una oyente del programa? Espera, déjame el sitio, así cambiamos. ¿Eres una oyente del programa? Pues sí, no hace mucho, pero de vez en cuando os oigo, sí. Ya, ¿y tú no conocías a José Antonio? No, de nada. ¿Escuchaste el anterior programa? Sí, además por casualidad. Porque estaba a punto de quedarme dormida y oí Semillas de Cristo y dije, oye, pues me quedo a oírlo. ¿También te llamaba la atención el tema de Jesucristo? Sí, pero por razones, yo hace mucho que estuve de sueños y de enero a abril del año pasado yo tuve una serie de sueños en la cual aparecían personajes bíblicos, entre ellos Cristo. ¿No será la Beatriz que estamos buscando? Eres la Beatriz que estamos buscando, qué curioso. Creo que sí, me mandasteis un email ayer, sí. Es curioso. Qué curioso. Pues tenemos que hablar contigo. Ya. Y entonces, pues, la verdad es que son de esas experiencias que no conté mucho, yo lo tengo todo recogido. Y claro, cuando empecé a oír lo que decía José Antonio, era como que se me encendían todas las luces del coco, porque decía, o sea, no estoy loca. Es decir, por medio de los sueños yo tenía muchas experiencias, pero como esas, pues, uno primero piensa que tiene algún problema, o que, ¿sabes? Luego me da cuenta que no, y simplemente lo he aceptado en mi vida y he seguido con ello, ¿no? Pero cuando salió el último de los chicos, Carlos creo que era, y que él había tenido ciertos sueños y tal, dije, hombre, no soy la única. Entonces al día siguiente, mi tocante preciosa, localicé a José Antonio de la forma más... Rocambolesca. Y además es que cuando llamé no estaba él, estaba María, y me dice, ¿quién eres? Digo, pues es que no me conoce. ¿María Magdalena o...? No, María es su mujer. Ah. Entonces pues me dice, yo soy su María, digo, anda, tú eres la de las croquetas. Y entonces ya ahí nos pusimos a saltar como locas, 1 hora y media. ¿Y entraste, has vivido la experiencia? Y entonces fui a su casa y estuvimos hablando, le conté yo mi experiencia a José Antonio, porque dije, por fin alguien que entiende algo como esto. Y pues después de comer, pues sí, tuve una experiencia muy curiosa. Al principio pues no veía nada y de repente empecé a ver una bola azul. Lo primero que vi fue una bola. Y no es la primera vez que la he visto además. Ya. Curioso. Gracias por venir también. Gracias por haber aparecido. Fanny es un ser delicioso que ha aparecido por aquí también. ¿A qué te dedicas, Fanny? Hola. Yo estudio. ¿Estudias? Sí. ¿Qué estudias? La ESO. La ESO. Bueno, no sé lo que será eso ya. ¿Cuándo conociste a José Antonio? Pues yo le conocí por medio de mi hermana Paloma, que os conoció. Y entonces yo fui un día y pues nos conocimos y todo. Y entonces la primera experiencia que tuve fue... pues verme volando entre las nubes. Espera, que lo vas a contar ahora ahí. Fanny es la persona con la que hemos realizado la experiencia. ¿Tú creías en Jesucristo? ¿Estabas muy ligada a esa historia o...? Yo creía, pero no era... O sea, era cristiana, pero no practicante. Ya. Bueno, vamos a ver lo que te ha pasado y luego nos cuentas cómo te sentías. Una pregunta, José Antonio. Sí. No solamente entra en esta historia gente que son proclives a creer, es decir, cristiano o muy cristiano, sino también hay gente de mal vivir como tú, sí, o como yo, que pueden entrar en esa historia. También diagnóstico de marketing. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Sí, hay gente, precisamente una amiga de ellas, pues era agnóstica totalmente, una chica que estudia Derecho, creo que lo conté en el último programa, y que la pobre mujer pues se despachó como un rabino en un entierro, me describió todo el ritual de enterramiento de tiempos de Cristo, de los judíos, era muy complicado, y la pobre chica me decía, ni yo misma me creo lo que me está pasando, ahora cómo se lo cuento a mis padres, que también son agnósticos, ya. Era muy divertido. Pues, ¿se puede contar cómo se inicia la experiencia, José Andrés? Sí. ¿Quieres que lo relate yo? Breve.
Lo que hemos hecho hoy, ¿no? Bueno. ¿O cómo lo haces tú normalmente? No, simplemente lo único que hago es levantar las manos. ¿Antes haces una...? No, después es cuando hago una oración. Primero lo que hago normalmente es levantar las manos, ver cómo captan ellos la energía, ver si tienen energía. ¿Con las dos manos así en lo alto? Sí, hay personas que no tienen o que tienen muy poca, o que les cuesta captarla. En realidad todo el mundo tiene, pero es que no están acostumbrados a recibir ese estímulo. Entonces, si veo que rápidamente capta la energía, entro ya directamente. Si no, digamos que hago un poquito de precalentamiento. Yeah. Después me encomiendo al Padre Celestial, me pongo a su disposición, rezo un Padre Nuestro y empieza el asunto. Durante la experiencia, lo máximo que yo hago es preguntarles cómo se ven, para que se identifiquen, para que tomen conciencia. Porque algunas veces pues les cuesta arrancar, y eso les ayuda mucho. Pero nunca les guío o monitorizo la experiencia. Ya. Fanny, ¿tú cómo te sentías la energía que te estábamos poniendo las manos? Sí, yo la notaba. Tú has cerrado los ojos y luego te has puesto a... Sí, yo veía pues lo que yo he visto hace unos momentos. Sí. Pues era... Pues que yo estaba caminando... Espera, ¿me cuentas ahora encima de esa...? Te voy a decir una cosa, y sí. Perdona, Miguel, sí. Que tú has puesto mucha energía aquí, ¿eh? Porque yo no sabía que tú tenías esa capacidad. ¿Qué callado te lo tenías? Esta es la experiencia que hemos vivido. Ya, Miguelito. Bien. Se trata de eso. Mira un poco. Un poco las manos. ¿Captas? Sí. Lo siento mucho, porque... Estamos aquí preparando, estamos preparando la experiencia. ¿Podemos decir la gente que estábamos? Sí, por supuesto. Estabas tú, estaba Fanny. Estaba mi mujer María, y estabas tú. Estaba yo. Fanny cerraba los ojos y ahí... ¿Cómo vamos, Fanny? Ahí empezaba. ¿Por dónde andas? Pues ahora mismo estoy en camino. En camino. Y alrededor hay girasoles. Hombre, está bien, girasoles, es una flor muy bonita. Sí. Es la flor que busca la luz, es la única que da vueltas. Y hace mucho sol. ¿Hace mucho sol? Sí. ¿Y cómo es ese camino? Pues es de tierra y es largo. ¿Es largo? Sí. ¿Vas tú sola? Sí, voy andando por el camino. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves tus manos, tu...? No me veo. ¿Ah, no te ves? No. Ah, vale, incógnito. Guachi. O sea, no voy andando, pero voy. Vas. Bueno, pues descríbeme, por favor, todo lo que percibas, todo lo que veas, todo lo que sientas. Pues, no sé, el camino es de tierra así, como hay piedras alrededor grandes, mucha tierra y huele muy bien las plantas. Ah, ¿huelen bien las plantas? Sí, son muy frescas. Mm. ¿Tú has estado más veces ahí? Sí. ¿Allá te lo conoces? Sí. Anda. Es un sitio que conoces. Bueno, pues sigue andando, ¿no? Mm-hmm. Pues ahora, anda. Y además hace mucho calor. ¿Hace calor? Sí. Bueno. ¿Qué tal? Muy bien, soy muy a gusto. Estoy muy a gusto. Bueno, pues ahora sigue por ahí. ¿Cómo es el paisaje? Montañoso. Ah, ¿es montañoso? Sí. ¿No es llano? Sí, es llano, pero al final hay como montañas a lo lejos. Hay montañas a lo lejos. Sí. Bueno. ¿Ves algo más? Sí, veo una luz al final. Ah, ¿ves una luz al final? Sí. ¿Cómo es la luz? Brillante. ¿Es brillante? Sí. ¿De qué tipo? Es como blanca azulada. Ah, blanca azulada. Sí. Oye, ¿qué hace una luz blanca azulada ahí en el final del camino? A ver, estoy muy cerca. Porque... Claro, acércate despacito, ¿eh? Sí. Bueno. No, mira, por ahí animales. ¿Hay animales? Sí. ¿De qué animales hay? No sé, son ardillas, pues. ¿Son ardillas? Sí. ¿Son pequeñitos? Sí. Anda. Bueno. A ver. Vamos a ir explicando un poco. Tú, Fanny, en ese momento, estabas, yo veía como movías los ojos. ¿Estabas viendo las ardillas como me estás viendo a mí? Sí, las veía perfectamente. ¿Los ves perfectamente? Sí. ¿Y veías el camino y esa luz y todo? Sí. Perfectamente. O sea, como te estoy viendo ahora mismo a ti. Como si estuvieras ahí. Sí. Exactamente. ¿Siempre ocurre así? Sí, es normal. Bueno, cuando la persona tiene grandes capacidades, hay veces que lo que tienen más que nada son sensaciones o sentimientos. Cuando digamos que no están excesivamente entrenadas en un principio. Yeah. Lo que pasa es que después esos estímulos los van traduciendo. Pero
Pero Fanny ve muy bien. En su caso se notaba cómo disfrutaba y cómo oía música. Sí, claro, es que se lo estaba pasando muy bien. Vamos a seguir escuchando. Ya sabes, ¿eh? Ah, pues es el padre. ¿Cómo que es el padre? Sí, me está diciendo que vaya. Ah, pues nada. ¿Te describe al padre? Está contento. ¿Ah, sí? Sí. Normal. Tiene unos ojos muy dulces, además. ¿Pero cómo le ves al padre? Está vestido de blanco. Uh-huh. Y me abre los brazos. Uh-huh. Y no sé, como hay una brisa así, pues el pelo se lo mueve. Y entonces me dice que me acerque, que no tenga miedo. ¿Está contento? Sí. ¿Qué te dice? Que me acerque. Bueno, pues dale. Fanny, ese, ay, cuando es dices que estabas viendo al padre, ¿quién es? ¿Jesucristo, Dios o quién estabas viendo? No, me llamo padre, pero no sé, hay las personas que llaman Jesús, el maestro, no sé. ¿Y tú cómo lo veías en esa experiencia que estabas viviendo ahí? ¿Cómo? ¿Cómo le veía? ¿Físicamente, solamente una luz o...? No, veía pues su cara. Veía pues, no sé, yo siempre le veo así, con el pelo un poco largo, ondulado, con un poco de barba. ¿Mm? Y no sé, y así, con esa vestimenta. ¿Los ojos decías alegres? Sí, como muy dulces. Ya. Sí. ¿Y él te abraza? Sí, sí, me abraza. Ya. Esto ocurre casi siempre. Es decir, cuando se acercan a él, lo primero que hace es abrazarles y llevarles a su corazón. Eso es lo que siempre hace. Ya. Vamos a ir escuchando un poco más de la experiencia. Me siento muy bien. ¿Qué te sientes? Sí. Cuenta todo lo que sientas ahora. Me siento como feliz. Estoy como llena. Y me está abrazando. Y me dice que no me preocupe. Que todo va a salir bien. ¿Eso? ¿Llena de qué? No sé, me siento feliz. O sea, llena como de amor. ¿Llena de amor? Sí, o sea, no sé, es que no podría explicarlo. ¿Has sentido alguna vez eso, no? No sé, supongo. ¿Y qué más te dice el padre? ¿Estás abrazada a él, no? Sí. ¿Te abraza también? Sí. Bueno, ¿puede disfrutar de eso? Me dice al oído que no me preocupe. Vamos a dejar de disfrutar. No, pasemos un poquito, adelantamos la cinta hasta cuando está por ahí volando. Tú en ese momento, ¿cómo te sientes, Fanny? Cuando se abraza. Sí. Es un sentimiento, es que no lo sé. Es como si, no sé, pues bien. Es que no sabría cómo explicártelo. ¿Tú estabas dando cuenta de lo que estaba pasando en el estudio? ¿Estabas en un estudio de que te estábamos poniendo las manos, de que casi te tocábamos, o estabas aquí, en el otro lado? Yo estaba allí, pero era consciente que estaba sentada. O sea, no sé, yo lo veía todo perfectamente como te puedo estar viendo a ti, pero yo sabía que estaba sentada en una silla. Ya ves. Ya. ¿Cómo te puedes explicar eso, José Antonio? Bueno, lo sé, pero siempre ocurre lo mismo. Es decir, ellos no pierden la conciencia. La gente no pierde la conciencia, no es un estado de hipnosis, no es... Es como si hubiera un desdoblamiento. Es como si hubiera un desdoblamiento. Es decir, tienen una percepción totalmente física, porque ya lo que describe son percepciones físicas. El viento, los cabellos, los animalitos, la frescura de la hierba. Pero sin embargo no pierde la percepción de aquí. Es como si se... A mí me hace el efecto como si se pusiera en marcha otro archivo que desconocemos. ¿Otra parte de la mente? No es de la mente, porque la mente está aquí. La mente es... Yo siempre les digo lo mismo porque lo he observado muchas veces. No lo paséis a través de la mente, porque en el momento que interviene la mente hay cortocircuitos. Es decir, ellos ponen el automático, por decirlo de alguna forma, sus sentimientos y su conciencia de que están aquí, pero al mismo tiempo... Lo otro que tienen es mucho más emocional. Realmente son las emociones, son las sensaciones las que les dirigen. Ya, vamos a terminar casi de escuchar esa experiencia y luego te pregunto conclusiones. ¿Qué le parece bien que contemos esto, que expresemos esto? Él me dice que si es la única forma de hacer que la gente lo sepa, pues que sea así. El mensaje realmente es que todos lo llevamos dentro, ¿no? Sí. Y esta es la forma de verlo y de demostrarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues en eso estamos. También me dice que no me preocupe y que nunca tenga miedo porque él siempre va a estar dentro de mí y dentro de todo el mundo. Él siempre estará, siempre, vamos, dentro de todos. Luego te has puesto a volar, ¿no? No voy a tener mucho más tiempo para escuchar preguntas. ¿Te sentías bien? ¿Saliste luego? ¿Has salido enseguida de la experiencia, verdad, Sí, he salido muy bien. Ya.
Esta es la parte bonita, ¿no? Hay veces que salen, como decías, José Antonio, cuando se empieza traumas y que es mucho más duro, ¿no? Claro, eso depende de la persona. Como te decía antes, se producen como limpiezas. A mí no me gusta emplear la palabra sanación porque tiene unas connotaciones que no me gustan nada. Pero en sí lo que se producen son limpiezas psicológicas. Uh-huh. Hubo un caso muy fuerte, de una mujer que vino a verme de 50 y tantos años, una magnífica persona. Bueno, quería tener la experiencia y yo siempre en mi casa y mi corazón estaba abierto a todo el mundo. Debo decir que nunca por esto, por supuesto, he cobrado ni cobraré nada. Uh-huh. Que cada uno haga lo que quiera, pero quien comercialice estas cosas no sabe lo que está haciendo. Pero bueno, al caso. Esta mujer vino y, bueno, quería tener la experiencia. Y nada más poner las manos me dice, estoy en un monte y veo olivos. Y hombre, pues mira que viene la primera y sin anestesia, ¿no? Y de pronto dice, no estoy en un monte con olivos, estoy en unas caballerizas en Guadalajara del Monte y mi padre, que es alcohólico, me está pegando una paliza, tengo 4 años. Contaste un poquito de experiencia otra vez, ¿sí? La pobre mujer me estuvo contando lo que había sido su vida hasta el momento actual. Cuando terminó el asunto, pues llamó a su psiquiatra y le dijo que no volvía a verle el pelo. Porque era mucho tiempo de tratamiento y ella solita, en 1 hora y media, había tomado conciencia de todo lo que le ocurría. Qué curioso. Esto ha pasado muchas veces, a veces con casos muy desagradables. Problemas graves que algunas veces ni siquiera los individuos son conscientes o no lo recuerdan, pero que cuando entran en este estado lo primero que hacen es tomar conciencia de ello y superarlo. Ya, perdóname, hay preguntas que quiero hacerte y sí. A veces hay curaciones y hay fenómenos misteriosos o curiosos que se dan. Sí, son curiosos. Javier de Alicante pregunta si conoces a Juanjo Benítez. Juan José. No tengo el gusto. ¿No? No. Bueno, igual dentro de poco lo conoces. Edu Garrota, ¿por qué en la Biblia no se comentan detalles de la vida privada de Jesús? ¿En la Biblia? Sí. ¿Quiere decir en el Evangelio, supongo? Sí. Pues es lógico, porque es que el Evangelio, lo que recogen son los hechos, hazañas y enseñanzas de un rabino que se llamaba Jesús de Nazaret. Si te das cuenta, solamente en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, que son muy posteriores, hay algunas referencias a lo que era su vida privada. El esquema de los Evangelios es muy parecido al del Talmud. Son simplemente las enseñanzas de un maestro que se llamó Jesús. Ya. Ramón de Barcelona, ¿en qué zona se han vivido estas experiencias que tú relatas? ¿Hay alguna zona concreta, aparte de tu casa? Pues una amplia zona, desde luego no está constreñido a una zona geográfica. Ya. ¿Por qué todos los autores que canalizan información en torno a Jesucristo discrepan tanto entre sí? ¿Por qué no hay un acuerdo? Pues no lo sé, quizá porque no investigan. Porque yo te puedo asegurar, yo aquí he jugado muy limpio. Muy objetivamente. No he querido investigar nada hasta que he compilado la información y la he escrito. Después me he puesto a investigar. Y de luego te puedo asegurar que si te vas a los protoevangelios, o a San Epifanio, o a Eusebio de Cesarea, o a Flavio Josefo, o a Plinio el Viejo, o a muchos otros, hay muchísima información, ¿eh? Ya. Es decir, que si la información está en dispar, es porque la gente no investiga. O algo que me asusta aún más. Porque hay cierto interés en desviar la auténtica naturaleza de Jesús de Nazaret. Se han dicho muchas sandeces y sin ninguna base real, ¿eh? Ya. Preguntan también por qué no coincide la historia que tú cuentas con lo que de Cristo, con lo que cuenta J. Benítez en Caballo de Troya. ¿Has leído Caballo de Troya? Sí, lo he leído. Y dice que por qué no coincide. Pues no sé. Ya. Si puedes explicar algo más sobre el tatuaje de Jesús. Preguntan breve porque... ¿Que se puede explicar algo más del tatuaje ese que has dicho que tenía Jesús? No, simplemente que representaba, está claramente que representa a la Trinidad. ¿Ah? Que representa, como he dicho, el loto de Atón Ra, que era un tatuaje bien conocido por los iniciados egipcios, que los esenios también utilizaban de alguna forma ese símbolo, que la familia de David utilizaba un símbolo parecido, sí, que era la tau. ¿Está en el libro el tatuaje? Vale. No, el tatuaje no está en el libro, está descrito. Está muy bien descrito con varias notas documentales. Bien, yo no quiero que nos vayamos a escuchar una cosa que ha vivido Fanny en esa experiencia. Lo escuchamos y te parece, Fanny. ¿Qué ves detrás? ¿Detrás? Sí, date la vuelta a ver qué hay por detrás. Pues mis alas. Sí, Fanny se miraba hacia atrás. ¿Tienes alas? Sí. ¿Dónde? Tengo unas alas. ¿Eso qué significa? Que Fanny... Estoy planeando ahora mismo. ¿Es un ángel? ¿Se tiene alas? Sí. ¿En ese momento? Es así, cuando tienen esa experiencia, cuando suben al mundo del Padre, por decirlo de alguna forma. No cuando tienen una experiencia sobre la vida de Cristo o retroceden a otra época, pero cuando suben al mundo del Padre es muy normal que se vean con alas. Un amigo mío y tuyo, que es Colin Bloy, sí,
que anda por ahí captando energías, también capta esas alas. Es muy curioso. Ya. ¿Y cómo eran las alas, Fanny? Pues eran bastante largas y blancas. ¿Con plumas? Sí, o sea, como son unas alas, no sé. Qué curioso, nos tenemos que marchar. Conclusiones, José Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Estáis locos todos o...? No, lo que está pasando es que están despertando unas capacidades espirituales nuevas en el hombre, que como he dicho al principio, esto no se queda aquí, esto se hincha. Yo cuando hice la hipótesis genética, que medio la hice yo, porque realmente sale de la historia, está contra la misma historia, Jesús de Nazaret hablaba de la semilla que tenía que caer en la tierra, morir y pasar un tiempo para que diera abundante fruto, y decir, esto no se me ocurrió a mí, sino que lo contó el maestro, y muy bien. Bueno, pues esto está emergiendo ahora. ¿Qué problema se está planteando? Pues hombre, está planteando que la gente no sabe muy bien lo que le pasa. Yo cuando hice esta hipótesis dije, bueno, si esto es cierto, tiene que producirse mucho más frecuentemente, de una forma mucho más virulenta, en gente joven. La nueva generación, bueno, aquí tienes la prueba, la gente que he traído ha sido todo, excepto una persona muy joven, muy joven. Ellos son personas que no tienen problemas con la mística ni están demasiado interesados en estos temas. Llevan una vida totalmente normal. Yo creo que esto va a despertar. Yo creo que estamos al principio de una revolución espiritual. Yo creo que están emergiendo unas capacidades y que este es el principio de una transformación que no se quede en lo metafísico, sino que llegará a ser física. Y empleo palabras de Pablo y de Pedro, que quiera leer sus segundas epístolas, tanto de San Pedro como de San Pablo, ahí está todo muy bien descrito. Están haciendo el nuevo Adán, heredero de unas capacidades espirituales de alguien que tuvo la generosidad, la fuerza y el valor de entregarse por todos nosotros. No tenemos tiempo para mucho más. Gracias, José Antonio. Siempre gracias a ti, Miguel. Gracias a Enar, Beatriz, Fan y toda la gente que ha venido por aquí, a los oyentes que han venido a visitarnos. La recomendación del libro para este verano, Las Semillas de Cristo. El verano puede ser un buen tiempo para leerlo. Gracias. Te veo a la vuelta de estos viajes y de estos periodos que tenemos por ahí para seguir hablando. Yo me presto a hacer la experiencia si quieres. ¿Pero con croquetas o sin croquetas? Preferiría con croquetas. Bueno, pues con croquetas, sea. Gracias, ha sido un placer. Hasta luego, Miguel.